Hablamos de preguntas cada 15 segundos. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. ¿Habéis terminado los dos? Sí, lo que te decía. El sistema no todavía anda. Un programa, amigos, de sábado que tenemos muchísimas ganas de hacer porque es un tema que nos apasiona, un tema al que hemos dedicado más de 20 años de nuestra existencia. 20 años de viajes, de recursos, de investigación, de meter dinero, pero 20 años de pasión. De pasión en un lugar que todos conocéis muy bien porque hemos hablado muchas veces de él. El Sanatorio Antituberculoso de Agramonte. Pero hoy, bueno, hoy hemos retomado, pues digamos que la segunda parte. Ya os hemos dicho que la primera temporada hicimos la primera parte con la documentación. Y esta segunda parte la hemos querido dedicar a la experimentación. A mostraros pues algunos momentos puntuales de estos largos años en el sanatorio, momentos que no, evidentemente no pueden estar todos, porque muchos de ellos no tengo ni siquiera grabados, evidentemente no estaba la economía para comprar cámaras, así que hemos retrocedido en el tiempo con algunas imágenes más o menos que podéis ver claramente, con personas que empezaban con nosotros, con esas personas que nos han ido acompañando al sanatorio, con esos amigos que hemos hecho en el sanatorio, y es una noche pues dedicada a vosotros también para experimentar. Vamos a poner varias pruebas parafónicas, que sabemos que os gustan, para intentar trasladaros hasta una de las habitaciones de este lugar a través de los cascos. Pero al final, las parafonías que hemos seleccionado, solo han sido tres. ¿Solo tres? Solo tres, creo que son de las más claras que hemos obtenido en el sanatorio. ¿Verdad? Clarísimas. Bueno, creo que os gustará. Seguro, porque además, en la última parte del programa, cuando ya conozcáis a todo el personal, a los amigos que hoy nos van a acompañar con sus vídeos, con sus testimonios, habrá testigos presenciales de lo que fue un fenómeno poltergeist y que aún se acuerdan 20 y tantos años después, veréis imágenes que realmente no hemos... Mira, os lo voy a decir claramente, están sin censurar. Están sin montar. La secuencia va a ser íntegra. Íntegra, pese a lo que pese. Y yo sé que va a pesar. Pero va a ser íntegra. Así que yo creo que va a ser un programa bastante, bastante entretenido. Eso espero. Espero que les guste a todos. Es un programa más dinámico. No hay tantas entrevistas, ni tanto rollo de historia, ni hoy nada. Es divertido. Sí, nosotros seguimos investigando el sanatorio. Nunca dejas de estudiarlo, ¿no? Es verdad. Vas a... Sí, es que ni la he preparado. No la has preparado. Es que de verdad, cuando dice Charo que seguimos estudiando el sanatorio, es que seguimos estudiando el sanatorio. Vale, pues esta semana, precisamente, nos llegó nuestra última adquisición. ¿Qué es esto? Es una postal. Déjame un poquito, la pongo aquí, mejor. Así se ve, ¿no? Es una postal de la capilla del sanatorio. Es de 1973. Está escrita por una de las hermanas de Santana, por una de las hermanas que estaban allí,
que además estaba enferma y la tenían que operar. Esto lo sabemos porque lo cuenta en la tarjeta. No es que seamos videntes, es que lo cuenta en la tarjeta. Ella dice que para esta fechada, a ver dónde estás, del 23 del 7 del 73, es de julio del 73, es una postal que escribe a la comunidad de hermanas y les cuenta que está bien, que bueno, pues que se encuentra bien dentro de lo que cabe y que para septiembre espera que ya la puedan operar. Y manda recuerdos, agradece que recen por ella y todo eso. ¿Está escrita? Sí. Vamos sí. A cuando la ponemos en la cámara B, para que no se lo fastidie la original, pero ya la he visto. ¿La pongo otra vez? Sí, bueno, pues veis, está escrita, cuesta un poquito leerlo. Déjame que la centre. Ah, sí. Pero la verdad que nos alegramos mucho cuando la encontramos, ¿no? Y bueno, pues la foto de la capilla pues nos hace ilusión porque teníamos fotos de la capilla en blanco y negro, no teníamos en color, ¿no? De hecho, hay que seguir buscando porque esta es la número 16 de una serie de postales que, aunque están dedicadas a la zona del Moncayo, imagino que tendrá que haber alguna más del sanatorio. Así que, en busca de postales. En busca de postales. Antes de empezar con el programa, quiero hacer... De verdad que tenemos uno de los mejores chats. Hay otra cosa que no hemos contado. ¿Quieres contarla antes de que haga el chat? Habla, habla. Tenemos un documento que igual lo enseñamos, hoy no, porque lo dejamos para otro momento que tengamos documentación. Y es un documento fechado en 1955 en el que el obispo de Tarazona designa al capellán del preventorio de tuberculosos. Que parece una tontería, pero eso hay que encontrarlo, eso hay que buscarlo. Y bueno, y como es un tema que nos apasiona, ya os hemos comentado desde hace tanto tiempo, pues mira, cada cosita que sale, cada cosita pues se va sumando al archivo capita, capita, hasta que tengamos un archivo que siempre está puesto a vuestra disposición, que es... Lo prometido. Hoy es una noche de vídeos, de mucho recurso, porque es muy visual, porque queremos que lo viváis como lo vivimos nosotros. Y yo creo que lo mejor sería empezar poniéndose a unas imágenes, pues que ya tienen casi, pues, 16 años casi, tendrán. O más. No, porque estábamos... Es que no sé cuáles son las primeras. Con las de la SIPE. Ah. Y unos 15, 16 años. Pues 2005, 2006. Pues por ahí, pues todo es un poquito menos. Porque quiero que a todas esas personas que habéis conocido el sanatorio, pues un poquito más tarde... Hombre, ahí hay que hacer un... Por favor. Un apunte. Hay que decir que no conocíamos la historia, como la conocemos. Estábamos en los inicios. En los inicios de documentación. Me vais a disculpar, pero tenemos a la perrita. Espera, pues meto el vídeo y ya sí, está. Sí, es que está ladrando la perrita. Vete por la perrita. Queremos que en este primer vídeo, este primer curso de vídeo, recorráis el sanatorio por sitios a los que hoy... No vais a poder acceder porque ya no existen sitios, porque ya han desaparecido. Sitios en los que el destrozo ha sido tan grande, no por el tiempo, no por la intemperie y no por inclemencias, sino por la mano humana, que ha destrozado un lugar que realmente era impresionante. Así que, amigos, mientras Charo acaba de hacer todo su tinglao, que puede haber esperado a que meta el vídeo, pero claro, como son cosas de directo, y estamos aquí. También quería hacerse presidente de ICA porque también ha estado con nosotros en el sanatorio. Sí, es que estaba ladrando que quería entrar. Entonces, bueno, pues nada, saluda Ica. Y buenas noches, amigos. Esperamos que os guste mucho el programa. Buenas noches y vamos con este primer vídeo. Fijaros, por favor, recorrer, porque tío, que tiene muchos años, muchos, muchos, muchos años. Igual veis cosas que no reconocéis porque simplemente pues ya no están. El terreno pertenece al Ayuntamiento de Tarazona, pero el edificio pertenece a la Ibercaja. Estuvo funcionando a principios del siglo pasado y a finales de los años 70 o mitad de los 70 dejó de funcionar. Como vemos, está en bastante mal estado porque la gente se ha dedicado a destruirlo. Vamos a dar una vuelta por dentro del sanatorio, donde hay leyendas, donde se han grabado psicofonías, donde se han producido ruidos raros. Vamos dentro. ¿Dentro del sanatorio? Donde se encuentran miembros de la SIPE, de la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas y Osobiológicas de Zaragoza, que han venido a hacer unas pruebas psicofónicas en su interior. Como nos vamos acercando, vemos que está en bastante mal estado, que de una vez para otra encuentras que han destruido alguna cosa, que pese al paso del tiempo y a que no está cuidado, pues la mano humana ha hecho demasiados estragos dentro del edificio. Cuando entremos, veremos que hay cosas arrancadas,
que han arrancado todas las tuberías, toda la instalación eléctrica, y nos vamos aproximando y vamos a entrar por la zona de la cocina. Estamos dentro de la cocina ya, donde vemos a Sonia. ¿Qué va a hacer? Vamos a entrar por el pasillo, muy estrecho, muy oscuro. Aquí está la cámara donde Sonia quiere hacer la grabación. Está en muy mal estado. Tenemos un pasillo a nuestra izquierda y unas escaleras a nuestra derecha. Subimos para arriba, si te parece. Bueno, hay que pisar con cuidado. Esta zona parece que está un poquito mejor. Estamos entrando en una zona donde está muy bajo el techo, donde hay una caldera, y como vemos está todo destruido totalmente, porque, como comentaba antes, la gente se entretiene en romper las cosas. Aquí no sé si vamos a poder grabar algo porque está muy oscuro. Bueno, vamos a volver sobre nuestros pasos y vamos a ver si salimos fuera y nos encontramos con que un poquito más abajo estaba lo que era un lavadero. Ya podemos observar a través de la ventana la capilla. El sanatorio es enorme, es muy grande, no es el único en España. Hay otro similar en Aguas de Busot. Y como vemos, era tan grande que tenía su propia capilla, ya que las enfermeras que se encontraban aquí eran religiosas de la orden de las sanas. Bueno, pues estamos dando una vuelta por el sanatorio. Estamos haciendo una inspección general, viendo un poco los peligros. Hay que andar con mucho cuidado porque está todo muy mal, hay muchos cristales por el suelo, hay agujeros, trozos de techo que se han caído. Aquí vemos que alguien se entretuvo prendiendo fuego a las maderas y que está todo ahumado. Aquí vemos cómo han destruido el lavabo, la taza, la bañera, la pared, porque esto no lo hace el paso del tiempo, lo hace el salvajismo humano. Vemos cómo han roto las ventanas, cómo han tirado las camas. Y si subimos para arriba con muchísimo cuidado, ya que las escaleras están en muy mal estado, incluso faltan escaleras. Vamos a subir a la terraza. En esta zona hace un tiempo tuvimos una presencia. Más arriba no sé si se puede subir. Vale, me dicen que no, que está en muy mal estado el tejado y es mejor no subir. Podemos salir a la terraza para que veamos un poco cómo era esto. Esto en su época tuvo que ser enorme y muy bonito. Llega el paisaje que rodea el sitio. Es impresionante. Vemos que se ha caído un árbol que antes no estaba caído. Hay una gran paz en esta zona. Se respira un aire muy puro. No me extraña que esto hubiera dedicado a los tuberculosos. Y vamos a intentar entrar por aquí. Os vamos a enseñar cómo está algunas zonas. Es impresionante cómo está. Vemos cómo el paso del tiempo hace mella en el edificio. Bueno, pues aquí se termina el pasillo, tenemos que volver para atrás. Volvemos sobre nuestros pasos.
Pues volvemos sobre nuestros pasos y vamos a dirigirnos a la capilla, ya que la hemos visto desde fuera, vamos a verla desde dentro. A mi cámara le voy a decir que tenga mucho cuidado, que el suelo no está para que ande hacia atrás. Uno de los pasillos que nos va a dirigir hacia la capilla, y como vamos andando vemos las pintadas que hay por las paredes, se puede leer sí al nazismo y al fascismo. Las imprudencias se pagan, sé imprudente y gasta, hijo de puta, ocupas, rojo sois una mierda, no piséis la hierba, fúmatela. Ay, y Madrid que otra vez campeón. Bueno, vemos en qué se entretiene la gente. Y ahora vamos a subir a la capilla, que la tenemos aquí a nuestra izquierda. Las escaleras se dan un poco mejor que las que hemos estado antes. Y nos encontramos dentro de la capilla, que como vemos también están todas las paredes compintadas. Me gustaría que la cámara enfocara para que viera un poco cómo está esto. Como hemos visto antes, la capilla fue construida posterior al edificio. Está hecha de piedras y resalta sobre la construcción. Me gustaría que el cámara enfocara a la estrella, al pentagrama que hay en el suelo. Me imagino que alguien estuvo perdiendo el tiempo intentando hacer algún tipo de ritual. Vemos lo que era la sacristía, que también está ahumada. Parece ser que la gente no tiene otra cosa que hacer que calentarse con fuego. Está todo muy hecho polvo. Vemos lo que posiblemente fue una pequeña capilla. Suele ser el punto de reunión para los investigadores, ya que es el sitio más limpio. Podemos ver que en el suelo no hay escombros y suele ser el sitio donde se crea la base de investigaciones. Después nos solemos distribuir por varias zonas del edificio y hacemos psicofonías conjuntas a la vez, realizando preguntas al mismo tiempo para ver si así se consigue algo. Como he comentado antes, han logrado varias psicofonías y siempre son voces de mujeres, porque esto, como he dicho también antes, era un sitio para mujeres. Aunque ya al final hubo algún hombre, en un principio se creó el sanatorio solamente pensado para mujeres. También había niñas de unos 12 años y se han conseguido psicofonías. El grupo UFO consiguió una psicofonía. La experiencia que tuvo el grupo UFO aquí en el verano pasado, en una de las múltiples investigaciones que hicimos, fue muy significativa, ya que varios compañeros que se encontraban en la segunda planta, que ahora subiremos a ella, en una de las habitaciones, mientras estaban haciendo las pruebas psicofónicas, estos compañeros notaron una serie de golpes intermitentes en las paredes, una serie de golpes que intentaban comunicarse según ellos. Salieron de las habitaciones, recorrieron el pasillo, recorrieron el techo, sin hallar la fuente viva o animal que pudiese producir esos fenómenos. Todos esos golpes, o llamaríamos rap, fueron acompañados por un descenso de la temperatura, un descenso muy acusado. Ya todos saben que el descenso de la temperatura es significativo siempre a la presencia paranormal. Pues hemos estado en unas cámaras frigoríficas que hay en un pasillo, porque un miembro de nuestro grupo una noche al pasar por allí dijo que sintió algo extraño. Nadie del grupo sintió nada más que él, entonces hoy hemos venido más que nada para hacer unas pruebas ahí en las cámaras frigoríficas, que es donde él dijo que sintió algo extraño. Tú tienes bastante experiencia en el sanatorio, no es la primera vez que vienes, ¿no? Creo que eres uno de los que mejor lo conocen. Pues me llegaron rumores que exactamente ahora mismo no sé ni cómo vinieron a mí. Y la curiosidad, dicen que mató al gato, pero en este caso emprendimos el viaje hacia el Moncayo a la aventura, o sea, sin saber exactamente dónde estaba el sanatorio. Y nos pasamos, subimos por la carretera, miramos por todo y nos pasamos. Y ya
lo dejamos ya por imposible. Ya a la vuelta me encontré un Golf blanco aparcado en la cuneta y dije, voy a preguntarle. Ya había un hombrecillo por allí y le pregunté, se estaba haciendo ya así un poquillo de noche. Hola, buenas, ¿no sabrá usted dónde hay un hospital abandonado? Y el hombre pues empezó a reír. Ja, 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 ja. ¿Pero estás de guasa o qué? Y nosotros le decíamos, no, que es que queremos verlo y tal. Pero si es que allí no hay nada, me decía el hombre. Sí, sí, pero es que a nosotros nos gustan estas cosas y tal. Y el hombre muy amable, pues dijo, seguidme con el coche. Y nos trajo hasta aquí, hasta la misma explanada. Y así fue como lo descubrimos. ¿Has hecho psicofonía en MP3, en cinta magnética? ¿Cómo la has hecho? En cinta magnética es cuantas más tengo. Y en una grabadora digital. Muy bien, ¿y has escuchado algo? ¿Sabes si te ha salido alguna cosa o todavía no la has mirado? Sí, vamos, en anteriores psicofonías que hemos hecho aquí sí que se han llegado a registrar voces, y en la que hemos realizado hoy, pues no sabemos todavía porque hay que analizarla. ¿Algún tipo de sombra, de imagen, alguna presencia que hayáis podido captar con fotos? Una fotografía, yo hice una fotografía, lo que pasa que esa fotografía ahora mismo no la tengo, estoy en trámite a ver si la puedo conseguir, que se ve claramente la silueta de una niña con su camisón, al lado de una cama. Es para verla. ¿En qué ala? ¿Dónde? Es que no fue en un edificio, fue aquí donde estamos nosotros ahora mismo. Fue ahí, yo hice una foto apuntando hacia aquí y salió. Una niña fuera. Impresionante. Pues esto ha sido todo por hoy. Os invito a que nos acompañéis en la próxima investigación de campo, que la haremos próximamente. Bueno, ¿qué os ha parecido ese pequeño recorrido por el interior del sanatorio? Pues de hace 16 años casi. Aprovecho para saludar a Laura y a Javi, que habéis entrado. Gracias por venir, compañeros. Tengo vuestro testimonio que irá entrando a lo largo del programa. Sí, gracias por estar ahí. Nos ha hecho ilusión verlos, ¿verdad? Verdad. Ahora cuando nos podemos ver otra vez. Otra vez. Tengo muchas ganas. Pero el sitio... Ya habéis visto que hay muchos lugares en los que ya, por desgracia, no se puede acceder, como ha dicho Cristian de Misiones en Aragón y creo que también Rubén. Hay sitios que ya han desaparecido, pero no porque haya nevado ni que haya... No, es porque ha ido gente y lo ha destruido. Pero bueno, es un lugar que mantenemos en el recuerdo, y yo estoy seguro que muchos de los que habéis ido al sanatorio no habéis conocido la entrada principal como la vamos a enseñar ahora. Porque hemos visto un poquito el interior, pero tengo aquí unas fotos que puedo recuperar del exterior. Haremos preguntas cada 20 segundos. Es esto, esto es. Eso sí es. La entrada principal sin zarzas, con las escaleras, con las puertas puestas todavía. Con sus puertas, el aparcamiento donde podías aparcar tranquilamente los coches. Bien, si recordáis, para que os hagáis un poquito de idea, pues ahí va. El cementerio, si va muy bajar. Sí. El cementerio, mira, el cementerio es el único sitio donde no hemos experimentado nunca en el interior. Sí, yo no entro ahí ni harta de vida. Porque había pulgas como conejos de grandes. Y vamos, era de género tonto entrar al cementerio experimental porque te llevabas las piernas destrozadas. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Entré al cementerio con sus nichos. No hemos pasado nunca de la puerta. No, porque, claro, estaba, era una eso paridera. Eso es una paridera, ¿no? Y eso claro. Es jugarte salir como puedes salir. Igual que lo que era el comedor de las mujeres y salón de actos, que también es hoy en día una paridera. Los amigos en la primera experiencia haciendo sus estudios, sus investigaciones, que recuerdos. Ahí en la capilla con esas mesas plegables. Yo seguro que a Laura y a Javi, que estáis aquí, os traerán muy buenos recuerdos de estas imágenes, porque realmente... Se ve a Laura. Laurita. Estaba sentada a la derecha. La reina del control, la de la coleta. La tapa un poquito portátil, pero era la reina del control de incidencias. O sea, no había ruidito, no había golpecito, no había nada que Laura no encontrases. La verdad es que son muy buenos recuerdos porque, claro, lo hemos conocido sin pintadas, zonas que todavía se podía visitar. Por ejemplo, el pabellón de hombres hoy en día está en ruinas completamente, ¿no? Una de las escenas que se han visto era el pabellón de hombres, que era más chiquitito. Y bueno, el cementerio, ¿qué decir? Cementerio. ¿Cementerio? ¿Podemos hacer un apunte? Por favor, contadlo. Bueno, voy a dar un apunte por si a alguien le interesa, ¿vale? El cementerio se hicieron los planos en 1938. Se presentó el proyecto en enero de 1939.
hasta que terminaron, o sea, hasta que se aprobó el proyecto y se construyó, la guerra ya había terminado. Lo dejo ahí, quien quiera que escuche, ¿vale? En el proyecto se habla de 120 nichos, ni 30, ni 40, ni 20, 120 nichos. Algo que hemos estado discutiendo con... En el proyecto pone un cuarto para necropsia. Sí, yo decía que será para autopsias, pero no. Y los papeles oficiales ponían necropsia. Y un osario. Uh-huh. Aparte de una pequeñita capilla para oficiar un responso rápido. Vuelvo a repetir, que se presentó el proyecto en enero de 1939, que no se aprobó al día siguiente y después hubo que construirlo. La documentación está ahí. Así que, como dice Charo, el que quiera escuchar, que escuche. Y el que quiera aprender, que aprenda. Vámonos de investigación. Vamos a ir a por la primera sesión parafónica. Esta tiene la friolera de, pues, es de 2003, si no me equivoco. Amigos, fue una noche especial. Muy especial. Esa noche nos acompañaban dos amigos que están en el chat visibles, que son Laura y Javi. Está Javi ahí. Y fue una noche muy especial porque venía mucha gente nueva, muchísima gente inexperta. Hubo que adecuarse un poquito los equipos, hubo que prepararse un poquito, repartirse la gente para que, pues para que todo fuese un poquito organizado. Se hicieron tres equipos de pruebas. Y se estuvieron, pues como siempre, que hacíamos que siempre. Un equipo se quedaba en cocina, otro equipo se iba a capilla y otro equipo eligió la segunda planta en una habitación cualquiera, ¿de acuerdo? En esta grabación no se va a apreciar nada más que, pues eso, retroceder en el tiempo y ver cómo se hacían las cosas, pues antaño. Cómo los nervios de estas personas que por primera vez se encuentran a oscuras en un sitio así, cómo le juega alguna mala pasada. Pero sí es verdad que ese día, esa noche, ocurrió algo. Ocurrió algo, pues, que hizo que tuviésemos que cambiar miembros de equipos. Por ejemplo, Laura estaba conmigo en la cocina, luego la mandé a la capilla para controlar a la gente de capilla porque se estaba liando un tema que lo veréis luego, no quiero hacer un spoiler, luego vais a escuchar y vais a ver cosas que son muy interesantes. Vamos a ver este primer vídeo y esta sesión parafónica que, como ya digo, pues tiene muchísimos años. Espero que perdonéis la calidad de la imagen y del sonido, pero que nos va a retrotraer, pues, al inicio de muchos amigos que, como nosotros, pues en ese tiempo venía a investigar y nos acompañaron. ¿Te parece que lo veamos? Sí, claro. Pues adelante. Haremos preguntas cada 20 segundos. Bien, pues cuando estemos listos, doy la señal, ¿de acuerdo? Estás 3, 2, 1 o 1, 2, 3 y que no capilla. ¿Repite? Listo, en capilla. ¿Piso de arriba? Bien, estamos poniendo la cinta. ¿Habéis metido la cinta arriba ya, no? Bien, no pasa nada, tranquilo. Aquí en la puerta, si viene algún bicho, me toca a mí. Sí, por eso. Por eso yo quería ponerla así, ¿eh? Porque si no, era un poco... Bueno, estamos todos de cero, ¿no? Pausa y todo eso. ¿Me aseguro que esté cero? Pero si no, la bola se va bien, ¿no? Bueno, ¿estamos preparados? Uh-huh. A ver, capilla atenta, piso de arriba atento. Bien. Tres, dos... ¡Uno, ahora! ¿Cómo te llamas? Está contando esto, ¿eh? Da igual. A ver, tenemos problemas con el cassette. Un momento, ¿podemos repetir sinfonía? Pila. A ver, tenemos problemas, un segundo. He parado esto, ¿eh? Vale. Sí, quiero que ¿Capilla, me ha rendido? Sí, ahora creo que será. Vamos a hacer otro inicio sincronizado porque tenemos problemas por aquí. Un segundito, pero. Está muy larguísimo. A ver. Está por pilas. Está en esa maleta. ¿El qué? Pilas. Ahí. Vale,
está con los cadáveres. Sí, claro. Ya son que falla más que... Metemos nuevas y ya está. ¿Cómo esto se empieza de cero, setup? Hay que darle... no sé. Supongo que será setup. Vamos. Sí. Porque nosotros lo grabamos. Estamos parados, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Bueno, capilla, piso de arriba, estamos listos a la señal, ¿eh? A ver, atentos. 3, 2, 1, ahora. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el mejor sistema para que puedas hablar? ¿Qué tipo de energía utilizas? ¿Cuál es la mejor frecuencia? ¿Sabes cómo me llamo? ¿Qué color puedes ver mejor? Fin de la psicofonía. Primera experiencia de la noche que nos trae unos recuerdos increíbles. Estaba leyendo el chat, estaba viendo que estaba preguntando Mark si estábamos grabando en MP3. No, en esta ocasión. Esta primera ocasión que hemos puesto, piensa que es de las primeras veces que se subía al sanatorio pues con este personal y con este equipo. Y en esta ocasión, en lo que se había decidido llevar todos los equipos, o sea, los tres equipos desplazados, eran una grabadora de cassette magnético con cuentavueltas, evidentemente. Una cámara. Era muy práctico la cuenta. Sí, claro, es que si no, no vale para nada, pero bueno.
una cámara de vídeo con ISO, con visión nocturna, el termómetro obligatorio y unos walkies de comunicaciones. Eso era obligatorio, aparte de las hojas de control, el protocolo de seguridad y las formas de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Qué decir? Pues sí, mira, yo sé que un compañero llevó un detector de biomasa. Un detector de biomasa, para los que no conozcáis, era un detector que salió hace un porrón de años, que era para detectar presencias, tan útil como una Spirit Box o una cosa de esta, o sea, una pérdida de dinero, ¿no? Pero bueno, también estaba presente allí. De decir que sí estuvimos, la primera grabación parafónica que tuvimos en el sanatorio se obtuvo en la cocina, coincidiendo con una anomalía que luego os iremos contando a lo largo de la noche. Se grabó la voz de una niña que gritaba Ángela, cuando evidentemente las niñas no eran muy habituales en este lugar. De decir también que una actividad de temperatura anómala, muy muy anómala. La cocina, para que no la recuerde, yo lo puedo escribir. La cocina la franquea una puerta de sería de 2 metros por 2 metros que da al exterior. Y, sí, 2 metros por 2 metros. O sea, no, que da al exterior. Claro, da al exterior, evidente. Da al exterior, pues podía dar una sala, no, da al exterior, da al patio, al aparcamiento, ¿vale? Y yo recuerdo sacar la mano con el termómetro fuera del marco y había una temperatura y en el interior de la cocina había otra. Pero no vamos a adelantar nada. ¿Me vas a dejar que haga un pequeño inciso? No tiene que ver nada. Están hablando sobre lo de la paridera. Paridera aquí es donde se guarda el ganado, pues de noche, porque lo sacan a pastar y no vuelven a casa con él. Entonces, en Agramonte y en el cementerio y en la zona de lo que era el antiguo comedor, se guarda el ganado por la noche. Es decir, lo sacan a pastar y después duerme allí. No significa que sea de donde van a parir las ovejas ni nada de eso, ¿vale? No sé cómo lo llamarán en otro sitio. Aquí en Aragón. Corral. Nosotros corral. Bueno, pues una paridera está en medio del monte y es donde se refugian cuando pasan la noche fuera. Un corral, con su ciemo, con sus pulgas, con sus bichos, sí, de toda la vida. Pero bueno, yo os podía contar muchas cosas de este día, pero como este directo es un directo hecho con amigos y para amigos, vamos a escuchar a Laura en su primera intervención, porque he decidido cortar en dos su intervención, porque dice cosas muy interesantes, que luego en la... un poquito más adelante, pues vendrán a relación con lo que vaya a pasar. Pero vamos a escuchar a Laura, una compañera que ha acompañado, vamos, ha venido con nosotros a muchísimos sitios. Digo que era la reina del control. Era muy, muy, tenía un oído muy fino, muy parecido a ti, todo lo cogía. Pero no va a ser yo quien siempre controlaba. Siempre controlaba ya las grabaciones. Así que, para que no seamos nosotros los que estemos todos quedando la chapa y hablando, vamos a escuchar a Laura. Y recordamos su experiencia pues en el sanatorio. Hola, soy Laura y vengo a hablaros del sanatorio de tuberculosos de Agramonte. Lo primero que vengo a contaros es un poco lo que hacíamos y todo lo demás. O sea, lo que hacíamos, lo que sentíamos, lo que queríamos hacer, mejorar. Y para todo eso lo primero que tienes que hacer es, bueno, lo primero que nos leímos fue la historia del sanatorio, de cuando se hizo, de cuando se fundó, de todo eso. Todas las leyendas que hay sobre el sanatorio, que no son pocas. Luego pedían permiso al ayuntamiento, que más que nada para que supieran que íbamos a pasar la noche allí. Y luego íbamos de día. Fuimos de día a inspeccionar el terreno, a marcar posibles peligros, porque al final con la luz del día no es lo mismo que con la luz de la noche. Entonces, pues para marcar posibles agujeros considerables en el suelo, o techos medio caídos, o pues eso, todo lo que sea para... Lo marcábamos para tener un poco de... O sea, para que por la noche al menos no teníamos que ir por algún sitio que no debíamos, para no sufrir ningún accidente. Lo que llevábamos, bueno, nuestros equipos, llevábamos cámaras de fotos, cámaras de vídeo, cronómetros, termómetro, linternas fundamentales, grabadoras de cinta de cassette, de las contadoras de vueltas, que para mí personalmente es la que más me gusta y la que, no sé, tiene su encanto, la verdad. También llevábamos MP3 y MP4, pero al final a mí la que más me gustaba era la de cinta de cassette, una grabadora de cinta de cassette. Luego, por la noche, cuando llegábamos todos, dividíamos en tres equipos. Un equipo se subía a segunda planta, otra se quedaba en primera y otro se quedaba abajo en cocinas.
Y básicamente lo que hacíamos era una serie de preguntas cada X tiempo, todas cronometradas, todos al mismo tiempo. Yo iba marcando incidencias, me explicaré. Iba marcando incidencias, que quiere decir que, por ejemplo, yo oigo un coche en ese momento que puede pasar a 5 kilómetros, pero tú sabes que es un coche. Pero luego en casa igual no suena como un coche. En la cinta, entonces, como por ejemplo, para descartar todos los posibles ruidos, equivocaciones que sabes que en ese momento lo que es, pero luego en casa cuando oyes la cinta, pues la cosa cambia. Entonces yo apuntaba, pues, si se cae un boli, si se cae un lápiz, si pasa un coche, yo qué sé, si le has dado una patada sin querer a una piedra, si te ríes o lo que sea, yo apuntaba, íbamos apuntando todas las incidencias. Por ejemplo, en la vuelta 35, coche, en la vuelta 48 se cae el boli. Entonces era por descartar todo lo que... los posibles ruidos conocidos en ese momento, pero que luego, igual cuando oyes la cinta, no son tan conocidos. Entonces, pues eso era básicamente, bueno, básicamente, sí, eso era básicamente lo que hacíamos, el control de las pruebas que llevábamos y tal. También medíamos la habitación, apuntábamos dónde estábamos, situación, temperatura, apuntábamos todo. Y la verdad que ahí el sentimiento de que viene alguien por el camino lo tuve desde que llegué, yo creo que hasta que nos fuimos. Bueno, hemos escuchado a Laura. Laura, guapísima, muchísimas gracias por tu testimonio. Luego te iremos en una segunda parte que también cuentas cosas muy interesantes. Como ha dicho Laura, siempre que hemos acudido a este lugar, con la cantidad de gente que formamos la asociación, siempre, siempre, siempre lo hemos hecho con la autorización del Ayuntamiento de Tarazona. Una autorización por escrito que nos permitía pasar la noche allí realizando pues esa serie de pruebas y grabaciones que queríamos hacer, ¿de acuerdo? Yo creo que es algo vital porque te daba la tranquilidad de que si venía la Guardia Civil sabías que no te iban a obligar a salir, porque evidentemente te podían incluso acompañar muchas veces al interior del sanatorio, como ha pasado alguna vez que hemos ido acompañados. El permiso siempre que a nivel ya sea de la Asociación de La Rioja, como la Asociación de aquí de Zaragoza en Aragón, o como nuestra Asociación Nacional, siempre se ha pedido pues una autorización. ¿Cierto? Sí, no, yo te lo comento porque digo para que sepa. Sí, siempre se pide el permiso, sobre todo cuando íbamos tanta gente. Otra de las cosas es cuando hemos ido a lo mejor... individualmente, sí, puntualmente. Pues, oye, sí, mira. Hacer pues una salida con unos amigos o algo puntual, muy poquito rato. Pero cuando hemos perdido la noche siempre hemos pedido el permiso, por que es una responsabilidad muy grande. Claro. Tenéis que entender que durante... A ver, cuando... Es que esto, mira, aquí cuando yo... Estoy un poquito, no cansado, que total da igual, ¿no? Pero hay mucha gente que piensa que cuando monta una asociación se convierte en Dios. Y no eres Dios, eres un tío pues que tiene una asociación. ¿Qué pasa? Cuando tú pides permiso, como pedíamos nosotros, para pasar desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana en el Moncayo, en el sanatorio, tú, como asociación, eras responsable de todo lo que pasase en ese periodo de tiempo. Imaginaos que por cualquier casualidad se produce un incendio dentro del sanatorio y se propaga por el Moncayo. Tú eres el responsable en esa franja de tiempo de lo que ha pasado. Es una responsabilidad muy grande. Recuerdo cuando iban a venir los amigos de Plano 7, que nos acercamos a ver cómo estaba el sanatorio y no pudimos. Es más, hablamos con los de Tarazona, con la secretaría, y ya no se concedía permisos por el estado en el que se encontraba el edificio. Pero aunque hubiesen concedido permisos, no lo habríamos pedido. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable por escrito de lo que pasa en sí, cualquier cosa, un compañero que se caiga en un hueco, porque entonces estaba mal, pero no estaba como está ahora, claro. Pero aún así había sitios que había que andar con cuidado. Con muchísimo cuidado. Y sitios en que ya no accedíamos porque nos daba respeto ver desde fuera de día cómo estaba el tejado, porque nunca sabes lo que podía pasar. Bueno, las vibraciones o lo demás podía hacer que cayera en cualquier momento un trozo de techo. Entonces, cualquier cosa que pase, la responsable eres tú, ¿no? Y claro, es una responsabilidad muy grande. Muy grande. Es más, nosotros a todos,
a todos, incluso cuando vinieron los miembros de Telecinco, a todos se les entregaba el protocolo de actuación, el protocolo de seguridad y las hojas de responsabilidades. La hoja de responsabilidad no era otra que un documento que te eximía de cualquier daño que se pudiera provocarse, pues una torcedura de pie, un accidente, cualquier cosa. Claro, que ibas tú voluntariamente a hacer eso. Hemos tenido mucha suerte, nunca nos ha pasado, nada. Nunca. Lo máximo me pinché con un clavo. Yo en el sanatorio voy a tocar madera, nunca hemos sido una. Sí, en la barandilla bajando, me agarré y había un clavo, no lo vi, me lo clavé. Lo clavaste. Sí, pero eso ha sido lo máximo que nos ha pasado. ¿Creéis que, mira, si tenéis cascos, hoy ya de que es una noche de grabaciones parafónicas, de sesiones de experimentación? Tampoco vamos a poner las experimentaciones más. No. He buscado las experiencias que creo que son más íntimas, pues que recuerdan esos momentos puntuales con la gente que hemos estado, que son muy importantes. Pusimos otras en la primera temporada y nos guardaremos otras si hacemos otro tipo de programa, que no lo sé, pero bueno. Esas en esta ocasión... Es posible. Es posible. Son grabaciones muy sencillas de sesiones parafónicas que, oye, si os apetece con los cascos, pues sois partícipes de la misma. ¿Ponemos la primera sesión? Venga. ¿Te parece bien? Sí, sí. No le puedo llevar la contraria. No, porque como tengo aquí yo la botonera. Así que, lo que tú digas. Amigos, a por la primera sesión parafónica en el Sanatorio de Agramonte. Sanatorio de Tuberculosos de Agramonte de Moncayo, día 7 de diciembre de 2008. Son la 1 y 24 minutos. Estamos en la biblioteca, dentro del edificio principal. Primera ronda de preguntas. Actúa como testigo H4 y se graba el portal. La brújula, redoble. ¿Qué? ¿Es que me la hace? Yo solo tengo todo apuntado ya. Ah, vale. No, será igual a los otros jueves, sí, sí. ¿Podéis vernos? ¿Qué sois? ¿Dónde estáis? ¿Sabes cómo me llamo? ¿Qué eres? ¿Cómo podemos oírte? ¿Podemos verte? Primera sesión parafónica en el sanatorio de Agramonte. Decir que yo no recuerdo una sesión controlada como esta en la que hayamos obtenido algún registro. Pues es verdad, en ninguno. Quitando la que he comentado de la primera que hicimos en la cocina, que tuvimos la inclusión de Ángela, sí. Pero con equipamiento ya un poquito, digamos, decente, H4, grabadores, ordenadores. En las sesiones controladas, no sé si... Creo que no nos ha entrado nunca nada, pero decir, por ejemplo, que la persona que se ve sentada a la izquierda, sí, vino muy valiente. Sí. Sí. Vino muy valiente al sanatorio, cosa que nos gusta porque no vamos a pasar miedo, ¿no? Sí. Pero esto está en lo que es la biblioteca. La biblioteca tenía una sala de entrada,
digamos, entras en el hall, a la izquierda hay una sala y al fondo hay otra sala y eso es la biblioteca, vaya. Pues en esa zona nosotros, mientras estamos experimentando y demás, no se fuma. Está totalmente prohibido para que no haya posibilidades de que hacer una foto en el vídeo se grabe un humo que no sepas lo que es. Bueno, pues esta persona se salió al hall, o sea, nos estaba viendo porque está muy abierto, ¿verdad? Sí. Y se encendió el cigarro y entró como alma que llevaba el diablo. Sí, porque dijo que había visto una sombra que creemos que pudo ser las linternas nuestras, que ella al estar fuera, que al movernos o lo que fuera, hiciéramos una sombra, ¿no? Pero ella entró corriendo y ya no se levantó de la silla en toda la noche. Silla en toda la noche. Respondiendo a Mar, mi buen oído, ese ruido que oís, Roland, es que evidentemente está grabado con una cámara analógica, ¿vale? Una cámara analógica y pues cogí ese pequeño ruidito, porque yo había ampliado todo lo que pude el micro, todo el zoom del micro para coger todo lo que había. Y claro, ese clic, 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 pues es un poquito el arrastre de la cinta, ¿vale? Y decir también que hacía mucho frío, porque yo voy con guantes. ¿Hacía frío? No, yo estaba con un catarro de morirme, con el pasamontañas. Yo mira que yo no soy de llevar nada en la boca, aquí he puesto el pasamontañas, las orejas destapadas para comer los cascos. Hizo mucho, mucho frío y pasaron cosas que luego veremos, cosas sin importancia, pero que las imágenes que vais a poner tienen mucho sentido para cuando escuchemos las parafonías. Así que ya sabéis, o sea, todo está enlazado. Y enlazado viene poner el testimonio de otra compañera, de Raquel. Ajá. Raquel es otra de las compañeras, otra de las valientes que han formado parte y han sido jefe de equipo en la asociación, que nos ha acompañado pues a muchísimos sitios, ¿eh? La investigación que hicimos en Calahorra, ¿os acordáis que estuvimos persiguiendo una monja fantasma en un lugar? Pues ahí estuvo también Raquel, en Belchite, en Calanda, en el balneario, en infinidad de sitios, y poco a poco entró, vino a ver un congreso, le gustó lo que estábamos haciendo y se apuntó a la asociación. Y es de esas pocas personas que sabes que lo que tú estás contando se le queda, y si no se lo queda te lo cuestiona y te lo pregunta, y hubo muy buen rollo, hicimos muy buena amistad y mantenemos muy buena amistad con Raquel y con su esposo, que le mandamos un saludo desde aquí, y nos ha mandado su testimonio. ¿Lo escuchamos? Vamos a ver a Raquel, amigos, venga. Hola Charo, hola Joseba, ¿qué tal estáis? Sanatorio, bueno, a ver, sanatorio, pues a lo tonto han pasado entre 15 y 17 años, ¿eh? ¿Qué recuerdo? Pues que lo que recuerdo cuando llegué es ese sanatorio grande en medio del monte, o sea, ese edificio tremendo en medio del monte, con esa decadencia natural de un edificio abandonado, lógicamente. Recuerdo que llegamos con la Guardia Civil, evidentemente porque habíamos pedido los permisos. La Guardia Civil recorrió con nosotros la estancia para cerciorarse de que no había nadie, de que allí los únicos que estábamos éramos nosotros, para poder investigar. Y luego nosotros, como era habitual, empezamos a hacer el protocolo del trabajo de campo, que era, Joseba nos organizaba un poco allí a todos, de pues, fulano, mengano y tangano, con este equipo se van a dedicar a hacer esto, esto y esto. Cada uno nos daba, digamos, las pautas de actuación para cada uno. Sí que recuerdo que había una norma, que era la norma que nunca puedes romper, que es jamás va nadie solo a ningún sitio por seguridad. O sea, incluso si tenías que ir a hacer tus necesidades, tenías que ir acompañado de alguien por si te pasaba algo. Entonces yo en ningún momento he sentido, digamos, miedo o desprotección en cuanto a cuando íbamos a investigar. La verdad es que teníamos un gran equipo y teníamos unos cuartos fotachones, como puede ser, hola David, ¿qué tal estás? Que bueno, era para sentirse protegida, así que nervios, quitando por lo que puede ser la experiencia de qué me va a pasar, qué nos vamos a encontrar dentro, pasará algo hoy o no, o dónde pasará. Pues sí, pero en cuanto a nervios de me puede pasar algo físico, la verdad es que no. Los compañeros, he de decir que un equipo excepcional, que había muy buen rollo, que nos hemos llevado siempre muy bien. Entonces el trabajo se hacía mucho más fácil,
luego, para las pruebas, sí que teníamos muchísima, digamos, seriedad en cuanto a llevábamos nuestros walkies, nuestros cronos, y se hacían todas las pruebas sincronizadas para que, digamos, no se nos oyera unos pregunta y otros respuestas, sino todos hacer todas las mismas pruebas a la vez y tal, que bueno, eso creo que, bueno, creo no, yo Seba y Charo os lo han explicado más de una vez en otros programas, entonces la organización se puede decir que era bastante buena. Luego nos movíamos con planos del edificio si era posible, más adelante llevábamos también nuestra grabadora para poder sacar nuestras pruebas psicofónicas, nuestras cámaras para captar todo lo que hubiera, en fin, lo que es la investigación de campo habitual. Las sensaciones que tenía allí, bueno, la experiencia de decir que fue fructífera, que pudimos sacar cosas. Recuerdo que se nos cerró una puerta que no tenía ninguna lógica porque esa puerta la habíamos tocado, estaba totalmente atrancada, o sea, era imposible mover ni adelante ni atrás. De repente, en medio de la realización de las pruebas, ¡pum!, un portazo tremendo seco, que claro, nos hizo movernos a todos con lo que era entonces el protocolo de actuación de entonces. Nos desplazamos al sitio, unos equipos, otros se quedaron en sus puestos, tal. Se comprobó qué es lo que había pasado, si era posible, si no era posible, como siempre. Primero descartamos todas las posibles causas naturales y en caso de que no sea ninguna causa natural, podemos empezar a pensar que puede ser algo paranormal. También obtuvimos algún grito en psicofonía, creo recordar. Y lo que sí que me acuerdo es de oír allí en viva voz un grito de alguien, cuando de una mujer, o parecía de una mujer o de una chica, cuando allí sí que nadie, ninguna de nosotras, iba a hacer el tonto, vamos a decir, ¿no?, si queremos ser rigurosos y serios, en estropear una prueba de esta manera. Entonces, sí que hemos tenido allí pruebas. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Por dónde lo quieras interpretar? Eso ya cada cual con sus creencias, cada cual con sus análisis y que saque sus propias conclusiones. Yo la impresión que tengo en general es que allí pasan cosas, que allí hay muchísima energía, unas buenas y otras, digamos, menos buenas, un poco más retorcidas, y que es una pena que hoy, por el tema del vandalismo y de la decadencia propia del sitio, esté ya totalmente impracticable y hoy por hoy sí que sea imposible investigar, porque si no, personalmente, es uno de los sitios que más cariño tengo para poder ir a investigar por el tema del nivel de actividad que se podía registrar allí. Bueno, y sin nada más que contaros por el momento, un saludo muy fuerte y nos vemos pronto. ¡Hasta siempre! Raquel, muchísimas gracias, guapitona. Un besazo. Pues que es verdad, que ganas de verlos a todos. Todos, de volver a juntarnos, hacer una quedada esa que hacíamos, una cena de esas que te pegabas, bueno, la cena del misterio, pero te pegabas unas risas. Era verdad, nos quedábamos en un local, por ejemplo, cuando íbamos a Belchite, quedábamos en Calanda. ¿Te acuerdas? Quedábamos para comer todos en Calanda, cenar todos en Calanda, cenábamos todos tranquilamente, distendidamente, jaji, jajaja, guajajaji, jajaja. Pero en cuanto llegabas al escenario, ya entraba en actuación el protocolo y se acabaron las risas. Lo malo era que estaba prohibido tomar alcohol. Evidentemente. Nada de vino, nada de chupito. En todas las investigaciones que hemos ido con los compañeros, evidentemente estaba prohibido cualquier sustancia que alterase en cualquier forma la percepción. Es más, si alguien estaba tomando algún tipo de medicación porque le dolía la cabeza o porque tenía algún tipo de problema, no, tenía que comentar para estar un poquito pendiente de esa persona, porque evidentemente estamos en un sitio donde puede alterarse bastante por su gestión. La visión en sí y los sentidos de las personas, y si encima lo complicas pues con porros, con alcohol o con cualquier tipo de sustancia, pues al final aquello es una, pues como suele decir, una merienda de negros. ¿Decías qué? ¿El protocolo? Sí, pero estoy recordando una vez que se apuntaron dos personas, no sé si te acordarás. Oh, sí, a los que casi mató el susto. No. A los amigos de Oscar, fueron unos de Logroño. Sí, no, estos fueron que vinieron a la cena y se empeñaron en tomar vino, ¿te acuerdas? Ah, sí. Ahí me conocieron. No, a ti no. ¿Pero cuáles? Los de... Es que yo sé que... Ah, no, que es que yo estoy con los de Logroño. No. Vale, perdón, es verdad. Te quiero quitar... No, yo no tuve nada que ver. Yo ahí no tuve nada que ver.
No, no te acuerdas. Bueno, vino una pareja, durante la cena pidieron vino, les dijimos que además que era la primera vez, porque lo normal es que ellos se adapten a lo que tenemos de norma, ¿no? Y bueno, no pasa nada porque nos tomemos un vaso de vino. Y después en el café se pidieron un cubata. Uh-huh. Y cuando terminaron el cubata, se les dijo que mucho gusto de haberlos visto, pero... A su casa. Que no venían. ¿Te acuerdas? De acuerdo. Y no vinieron. No vinieron. Luego también, no sé, ayer tuve que echar la bronca a mi amigo Oscar porque invitó a unas personas que yo no conocía y tal, y estaba en la segunda planta, y si yo según subía a la segunda planta ya me llegaba a mí el olorcito, y les pegué un susto que aún no recordarán porque se cagaron. Tuve unas palabras con mi amigo Oscar y se fueron al coche. Nadie rompe las normas. Nadie rompe las normas en una investigación. Lo malo de esto es que la persona que rompió las normas era un cargo... que debería haber dado representación. Sí. Eso es lo que más fastidia. Pero, en fin, el protocolo, me habías preguntado, sí, que me preguntaban. Preguntaban por aquí que si seguimos aquí. ¿Sigue siendo el mismo protocolo, dice Noelia, o ha cambiado algo? Mira, creo que Carmen ha contestado que lo has endurecido. A ver, no es que se haya endurecido, los protocolos hay que adaptarlos. Creo que lo he leído, ¿ves? Sí, lo ha hecho más riguroso. Mirar, de verdad, no es lo mismo que vayamos Charo y yo, que vaya Cristian y Eva, que vayáis cualquiera individualmente a investigar, ¿vale? Sois responsables, pues cada uno de una persona, de ti mismo y tal. El problema es que cuando organizas una actividad en la que van pues 30 personas, aunque no lo quieras, te sientes responsable de esas 30 personas, ¿de acuerdo? Entonces, ese protocolo se hace para que las 30 personas trabajemos igual, porque la estupidez de uno puede afectar al resto. O sea, si tú te pones graciosito y haces una broma a uno, le quieres asustar, y esa persona tiene un ataque de nervios y puede provocar un accidente que nos afecta a todos. El protocolo se hace para eso. Protocolo de seguridad, que sigue siendo el mismo, con modificaciones, depende del escenario, porque hay muchos escenarios, hay protocolos para cada escenario, abiertos, en ruinas, de acuerdo, poblaciones. Luego está el protocolo de trabajo, que evidentemente ha habido que adecuarlo pues a los nuevos materiales, a las nuevas ideas, a las nuevas teorías, descartando equipos que llevabas antes que crees que no valían para nada, adaptando otros que puede que funcionen. Los protocolos, aunque tienes una base del mismo, al final pues se van, digamos que manteniendo firmes. Sí, lo estaba leyendo que estaban... Laura no recuerda. Laura lo recuerda, ¿verdad, Laura? Pues es que es así, o sea, si no cumple las normas de los demás, te vas fuera. Vamos a... para no alargarnos mucho, porque si no va a ser un directo muy largo, os ponéis los cascos y vamos a por la segunda sesión parafónica en este escenario, a ver si escucháis algo, ¿de acuerdo? ¿Os parece bien? ¿Ponemos? Tú digas. Lo que yo diga, hoy aquí mando yo. Venga, cascos, y nos vamos a escuchar si lo invisible se quiere hacer presente. ¿Sí? Con los cables. Joder, medir la temperatura, no sé qué. El camastro no se puede llevar encima. Y también los pongo puestos, ¿eh? Que tú sabes el problema que yo tengo. Así que es como que no. ¿Y que llegue la temperatura de todo eso? Sí, una variación. ¿Me ha dejado de funcionar el flash, el cabrón? Sí. ¿Me ha dejado de funcionar el flash? ¿Pero tienes pila? Para dar. Ahora funciona. Eso es que se descarga, ¿eh? Bueno, estamos. Venga. Venga, segunda prueba. Sí. Sanatorio de Gramonte, día 7, segunda prueba. ¿Podéis vernos? ¿Qué sois? ¿Dónde estáis? ¿Sabes cómo me llamo? ¿Qué eres? ¿Cómo podemos oírte?
¿Podemos verte? ¿Cómo te comunicas mejor? Fin de la segunda prueba. Muy bien. Otra pequeña sesión en la noche más fría del mundo en el sanatorio, pero que bueno, que no tuvo resultados aparentes en las grabaciones nuestras. No sé si vosotros habéis escuchado a través de cascos, pero vamos. El autofoco. Se fue. Sí, se fue y también. Pero bueno, es otra de las pruebas que hicimos. Yo, si queréis, voy a meter dos pruebas más para ir alargando y ya pasamos a la segunda parte, que puede ser interesante, ¿de acuerdo? Mira, la vamos a meter. Esa es una sesión de pruebas libres, ¿de acuerdo? De preguntas libres. Dicen que demasiado ruido de movimiento y fricción de ropa. Es que hacía mucho frío y íbamos con chaquetón. Claro. Chaquetón. Era diciembre. Sí. Y imagínate, a la altura que está el sanatorio en el Moncayo. Sí. Tuvimos mucha suerte porque no había nieve. Nunca lo hemos pillado no. Con nevada. Pero te aseguro que hace mucho frío. Mucho frío. Venga, vamos a por la siguiente sesión y vamos avanzando en el tema, para que si no va a ser muy largo el directo, ¿de acuerdo? Venga, otra sesión esta vez de preguntas libres. Ronda de preguntas. 8.90 de humedad, 9.10 de temperatura. Venga, vale, me siento que estoy grabando y graba. Ahora sí, el portal de la banda. Parece que no explota la humedad. Espera, que está mal. Se va la vareta. Vamos a esperar un poquito porque hay un problema con el ordenador. No va, dura por el tiempo de grabación simplemente. Esto es lo más simple que hay en el mundo de Es que me acordé de él y la meto y me metí un foro. Bueno, ya va. Ya está. Vale, ¿quién? ¿Empiezas? ¿Después Joaquín? ¿Quién tiene mi reloj? Tú mismo. ¿Por qué no echáis a la gente que viene a destrozar esto? ¿Quién es Ángela? ¿Qué haces aquí? No, entiendo que serías. ¿Una señora que te contesta? ¿Podríais decirnos algo, comunicarnos algo? ¿Por qué nunca se vio el hotel? ¿Cuál es tu nombre? ¿Son ciertas las leyendas que se han contado de aquí? ¿Cómo se llamaba el primer médico que estuvo de jefe? ¿Qué medios usas para comunicarte mejor? Me dio recuerdos para vosotros el que os traía la fruta y la verdura. ¿Dónde estáis? Finito. Es la prueba. Si quieres ponerte en contacto con nosotros para contarnos tu caso, hacernos alguna pregunta, hacernos llegar algún audio o vídeo, lo puedes hacer de las siguientes maneras. Por email. parapsicoovni@gmail.com. Teléfono o WhatsApp. 634-624-807. A través de nuestra página web. parapsicoovni.com. O por Twitter. @parapsicoovni. Pues muy bien. Estamos viendo que habéis escuchado alguna cosilla cuando ha preguntado Charo, ¿no?
Yo son grabaciones que están muy limpias de ruido, evidentemente, ya veis que apenas hay ruido ambiente. Y de verdad que en estas pruebas controladas obtener registros era bastante, bastante inusual. Pero si habéis escuchado alguna, pues ya no os obliguéis a trabajar mañana y revisarla. Sí, sí, habrá que revisarla porque se nos ha escapado. Claro que se nos ha escapado. Mirad, las mejores inclusiones parafónicas que hemos obtenido ha sido en conversación. Sí. Dice Irma que se escucha un hombre corto. ¿Un hombre corto? Un hombre corto, sí. Que te bajas mucho el micro y no se te oye bien. Que si no me tapa la cara. Ah, perdona, perdona. Es que yo... Vale. Ya lo pongo así. Por lo que decíamos, Pepe. Pues habrá que escucharlo. Podría ser, se llamaba... Habría que escucharlo. ¿Se llamaba el médico? Uy, no es pillado. José no sé qué. Pepe de toda vida, ¿no? Ahora no caigo. Espera, es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. ¡Y! Me has matado. Bueno, pues lo buscaremos y lo analizaremos. Lo que decía, no las mejores inclusiones en las obtenemos en conversación. ¿Qué pasa? Que también son las más difíciles de analizar. Porque si no conoces bien las personas que están en ese momento contigo, pues puede llevar a confusiones de que alguien susurre, alguien hable, alguien... Pero bueno, en esta sesión le he dejado por algo muy especial también. Primero, porque es una sesión en la que estamos conversando. Charo hace unas preguntas muy interesantes a uno de los presentes. Y quiero que os quedéis con Joaquín, con el hombre que sale. Y quiero que sobre todo os quedéis, por favor, con su voz. Ya sé que es difícil, con su voz. No os preocupéis que luego a la noche, un poquito más de día, a la noche. Al amanecer. En la siguiente parte que estamos llegando, ya veis por qué, ¿de acuerdo? Pero quedaos con esta persona, cómo habla, ¿de acuerdo? Que es muy importante. Muy importante, ¿lo oímos? Venga. La temperatura sigue igual, pese a que notamos una corriente de aire. Son las 1 y 51 minutos. ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Me cortes? ¿Qué voy? Joaquín se está moviendo. Es que después lo oyes y dices, ¿qué es? Así ya sabemos que sí. ¿Hola? Podéis venir aquí, a estar un rato con nosotros. Hace unos meses estuvimos aquí y algo se puso en contacto. ¿Puedo hacerlo otra vez? ¿Preferir las palabras o los sonidos? Somos gente que os entendemos perfectamente. Podéis confiar en nosotros. Estamos para echaros una mano. Yo creo que son energía, son energías que a lo mejor no han encontrado su sitio, porque evidentemente después de lo físico está lo energético, ¿no? Entonces yo creo que son energías que de alguna manera a veces quieren comunicarse con nosotros. ¿Y para ti qué son las psicofonías? Pues en el momento que se capta esa comunicación.
sea, que para ti sería gente que ha dejado este plano físico y ha pasado a otro. Claro, claro. Lo que llamamos difuntos. Sí, lo que hay gente que le llama difuntos, yo les llamo energías. Hay gente que les dice espíritus, yo les llamo energías. El nombre es lo de menos, es lo que significa, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo tengo muy claro. O sea, yo tengo una experiencia personal. Pero bueno, no viene a cuento, ¿no? Pero eso se nota, ¿eh? La energía se nota. Yo cuando se murió mi madre, yo noté su energía dentro de mí. O sea, es que es un, no se puede explicar con palabras, pero lo sientes. Y eso es, sencillamente. Yo no creo que el espíritu de mi madre esté dentro de mí, sino que parte de su energía sí que la noté yo, la tengo. Y eso lo sientes cuando desaparece una persona. Aquí en el sanatorio o en cualquier sitio. ¿Y crees que se queda en el sitio donde desaparece o puede viajar y está acompañando a la persona? Pues eso no lo sé. Yo creo que es universal. Yo creo que a veces, yo creo que debe de... No tiene tiempo, espacio-tiempo. O sea, a lo mejor se puede comunicar aquí esta noche, sí. Pero resulta que está... Por todo el universo, ¿no? Ya, o sea, que está... Que no tiene un sitio, una ubicación. Exactamente. Se puede manifestar en cualquier sitio. Claro. Bueno. Última sesión para Fónica con este grupo de personas tan maravillosos. Estaba viendo que se ve escuchando una alarma y cosas de esas. Bueno, oye, es interesante, habrá que revisarla. Y tú estabas mientras tanto más ahí en el archivo. ¿Por qué? Buscando el nombre del médico. O sea, cuando has preguntado el nombre del médico, ha respondido Pepe. ¿Y cómo se llama el médico? José María Andrés Asensio. José María Andrés Asensio. Asensio. Andrés. Le podían haber llamado Chema o Pepe, ¿no? O Jordi. Pero bueno, es curioso. Vamos ahí a empezar a fantasear. Imaginaros que cuando ha preguntado Charo cómo se llamaba el médico, coloquialmente le conocían como Pepe. Estaba fantaseando, ¿de acuerdo? Estamos fantaseando y es lo que hay. Vamos a escuchar a una amiga que ya conocéis de sobra, que también empezó con nosotros iniciándose en la aventura de lo paranormal y, como casi todas las personas, pues fue captada por este lado oscuro de lo extraño y sigue. Ella ha seguido por un camino que nos ayuda muchísimas veces y que estamos muy agradecidos. Pero siempre que hacemos un estudio, siempre que hacemos una investigación, siempre podemos contar con ella. ¿De quién estoy hablando? De María. De María. Hola, buenas noches. Encantada de estar otra vez con vosotros. Hoy el tema es interesante, el sanatorio de Agramonte, la experimentación de campo. Para mí fue mi inicio. Jamás había estado en ninguna otra experimentación y me pareció un tema interesante, sobre todo... por lo bien medido que estaba todo, lo bien llevado que estaba. Por supuesto, el jefe de equipo es un crack. No es porque sean amigos míos, pero son una gente fantástica. Y allí lo que pude ver es que en ningún momento puedes tener una sensación de pánico. Vamos, yo no sé lo que ha podido pasar en otras ocasiones, pero allí en ningún momento tuve ninguna sensación de miedo. Aunque estaba oscuro, muy destrozado todo, porque lo llevan todo muy estudiado. Cada uno tiene su misión, su función, y además participas en todo. En todo momento te enseñan, te guían. Para mí fue preciosa la experiencia. Después las personas con las que íbamos, también gente muy interesada en el tema, gente con una formación y una preparación académica importante que iban buscando algo más y que, bueno, con el tiempo ese algo más, pues alguna cosilla salió. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo te hacen sentir y cómo te puedes sentir en esas experimentaciones. Después, en cuanto al tema espiritual que dicen o tema de... Yo, vamos, tuve las mismas sensaciones que puedo tener, incluso menos de las que puedo tener a lo mejor en mi propia casa.
Eso yo creo que también va mucho en la sugestión de las personas, que cuando tiene que suceder algo sucede, estés donde estés. Que esos sitios son mucho más fáciles de utilizar, o porque hay menos ruidos, hay menos movimientos, menos cargas eléctricas. Sí, pero tampoco sentí mayores cosas. Y después, para mí lo fundamental, la gran camaradería y la gran amistad que de ahí surgió. Marian, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Marian. Sí, bueno, pues ya habéis oído. Ella vino, creo que lo veremos, ¿no? Sí, sí, ahora la siguiente sesión vamos a explicar. Sí. Estaba leyendo a Lázaro, que dice que con toda nuestra trayectoria y tal, un libro. ¿Pero qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a escribir que no se haya escrito ya? Vamos a hacer más refritos de casos que... Porque un caso al final es un caso. O sea, tú puedes contar un avistamiento OVNI, puedes tener una experiencia poltergeist, puedes tener visitas de dormitorio, pero al final, si no innovas, si no vas a ofrecer algo que pueda interesar al que lo lee, solo estás haciendo lo que ya se ha hecho. Y eso es una pescadilla que se muerde la cola. Hombre, podemos escribir casos nuevos que no se han visto. O sea, es más, tenemos preparado el proyecto, que está ahí, yo tengo en el ordenador, varios capítulos, de una idea que tuvimos, pero claro, entre si haces una cosa no haces otra, si haces una, el tiempo no da para todo, ¿no? Pero sí es verdad que nos planteamos escribir algunas cositas que podrían ser diferentes. Pero a ver, también hay un pequeño problema, vamos a confesarlo. Hace años nos pidió Violán, una amiga que tiene un editorial, un capítulo cada uno, sí, de, no solamente a nosotros, a varios investigadores, sobre Grifford. ¿No? José Grifford, sí. Sí, porque quería hacerle un pequeño homenaje. Vale, nos pidió pues un número de páginas, un número de palabras. Joseba, le sobraron, no, te faltaron, quiero decir, le faltaron hojas, ¿no? Yo lo condensé tanto, porque yo soy incapaz de, ¿verdad? Que, bueno, me costó Dios y ayuda escribir lo que nos había pedido. Tú escribes expedientes, no escribes capítulos. Ya, sí, yo soy muy escueta. Claro, es muy... Se ve muy... un objeto a las 9:40. Yo diría, se ve un objeto luminoso sobre las copas amarillentas de los árboles que dan junto a un río, que va sonando como si la música acompañase al pasajero que está allí, y eran más o menos la hora de almorzar, 12:40, que ya había pasado el tiempo. Me dirigía hacia mi coche a buscar el almuerzo, y es cuando el objeto persistía allí. Yo he adornado un poquito lo que tú has explicado. Entonces, cuando escribimos algo, Charo, me pasaba cosas. Es más, cuando escribimos el que hicimos, que era el proyecto este de la Rioja Mágica. Que me lo ocurre. Hicimos un proyecto que nos invitaron a hacer una guía de estas, de la Rioja y tal. Y hace un porrón de años y escribimos algunos artículos. Pero al final nos dijimos, mira, para, que es que nos veíamos un poquito como prostitutos del misterio, ¿no? Es decir, mira, está sí, con trabajando las formas y que, oye, cada uno haga lo que quiera. Pero nos pidieron masonería, brujería y... ovnis y toda la fenomenología, sí, que había. Masonería, vaya currada. Sí, ovnis, experiencia, brujería. No es eso, es que después nos pateamos las zonas para hacer fotos, recopilar historias, no sé qué, total que nos pegamos casi 6 meses, ¿no? Sí, documentando con fotografías, con testimonios, con testigos, sí, después no lo hicimos. Con lugar, y luego te das cuenta que dices, ¿y si esto se publica y pierde esa virginidad que tiene ahora? Porque había sitios, había tótem en La Rioja, había lugares de La Rioja que estaban inexplorados, y decíamos, eso se va a convertir pues en el mapa de un dominguero. Y nos sentimos mal y nos estamos patas. Pero bueno, olvidaos del libro. Dicen que están escuchando un lindo gatito. Un lindo gatito, mira, está pegando unos porrazos a la puerta para entrar, porque no puede pero entrar. Pero que puede entrar, lo que pasa que es que... Pero bueno, mira, hemos escuchado a Marian y vamos a poner ya la última sesión parafónica. Y habéis escuchado también a Laura y habéis escuchado a Raquel diciendo que se reparten las tareas, se reparten los equipos, se reparten... Mirad, una mente ocupada es una mente que no se sugestiona. Si tú vas con gente inexperta, que nunca ha estado en una situación de oscuridad, donde creen que puede haber pasar algo, que se pueden grabar voces, que pueden ver presencias, si tú a esas personas les dejes que estén pensando continuamente en eso, al final van a ver algo. Van a ver sombras, van a escuchar un ruido y se van a sugestionar. Pero si a esas personas tú, primero, les explicas dónde estás, les explicas la historia del lugar, cómo es el sitio, qué era, les explicas qué vamos a utilizar, que conozcan el material que vamos a utilizar, les explicas y les asignas una tarea a cada uno, ¿de acuerdo? Una tarea a cada uno que es muy importante. Perdón. ¿Perdona qué?
Ah, ábrelo, ábrelo, porque si no, vale, quiero sacarlo yo. Una mente ocupada, amigos, es una mente que no se sugestiona. Vamos a ver esa última sesión parafónica y pasamos a la segunda parte. Déjame que aclare de este directo, aclaro que quieras. No tiene nada que ver. Pero tengo dos gatos y una perrita. Y uno de los gatos, en cuanto ve una puerta cerrada, se vuelve loco y ahí estaba miau, miau, miau. ¿Verdad, Bilbo? ¿Dónde estás? Estás aquí. Pero bueno, gatos aparte. Perdón. Vamos a ver, vamos antes, a ver. Antes ha sido la perrita, es que estaban diciendo que pensaban que, bueno, que los tenemos todos aquí. Tenemos... Como el estudio está al alcance de los animales, yo, pues puede entrar cualquiera. O sea, entro yo, puede entrar cualquiera. No, pero es que, uf, en cuanto ven la puerta cerrada, como no están acostumbrados a que están las puertas cerradas, en cuanto ven una puerta cerrada, pues se ponen cardíacos. Y que quieren acompañarnos, una cosa interesante como los amigos. Venga, amigos, vamos a ver esta sesión y vamos avanzando un poquito en el directo porque quedan cosas muy, 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 muy interesantes que os han pasado en este lugar. Haz una foto a cada uno en este cordón de oro para diferenciar. Es que lo pasó una vez, hoy vamos a hacer un poco con chaleco, pero nos pasó una vez que teníamos una sombra y no pudimos identificar si era compañero o no. Entonces dijimos, pues hacemos fotos enteros y vemos la parte del color del vídeo a la foto, que decía, mira, pues iba vestido así, 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 y por tamaño, para lograr la escala. Mientras monto todo yo, en este sitio, ahí mismo en medio, nos hagas la que estamos después. ¿Vale? Una foto y ya está. ¿Grabadora? ¿Se ha grabado esto? ¿Todo lo... No, bueno, esto es grabadora. Muy bien. Es igual, la mía. Vamos a ver. ¿Dónde estás con los directores? ¿Dónde están los directores ese abajo? A la izquierda. A la izquierda la tienes aquí. Vale, solo me busco. Pues yo la llevo en el bolsillo. Gracias. ¿Y el otro en la escalera? No, me parece que está más hacia allí. Están los tres haciendo un triángulo hacia allí. Sí, a tu izquierda. A tu izquierda está. ¿Uno ahí, uno aquí? ¿Y otro? Ahí, ahí, donde estás apuntando, hay uno ahí. A la derecha, gírate a la derecha. Por ahí hay otro. Ahí hay uno. ¿Hay otro? Sí. Ah, y el tercero. No, no, el tercero no hace que está. El tercero está en la esquina. Sí. Uno encima de la puerta apuntando a la calle. Sí. Otro hacia las escaleras. Y está apuntando a la entrada. ¿Lo ves? Pues es que normalmente los micros suelo coger la dirección de sonido lineal, a no ser que sea como este, que es también lineal, y este que aparte de esa capacidad tiene la de hacer un zoom lineal. Este lo ponemos no por grabar nada, sino por intentar grabar todos los sonidos que vaya a la de ahora, en teoría, sería el perro que está en Mallé. Ha quedado muy bonito. Se ha quedado sobre el 3D y tal. Nosotros tomamos medidas... Ahora, da igual que lo hagamos, porque aquí hemos estado cientos de veces. O sea, estas medidas ya las tenemos, ¿vale? Calcularíamos el volumen de la estancia. En cada prueba, cuando hagamos las pruebas, todo el mundo se pondrá en un sitio. Siempre. O sea, cuando empieza a probar se queda quieto, ¿no? Si es espectacular. Entonces, si entramos situados, Fernando está en la esquina, Mariana está de tal, Charo y Víctor están ahí, ¿sabes? Esa, para ubicar siempre donde está la gente, siempre. ¿Para qué? Para que tener una constancia de que nadie se ha movido de. O si luego se me oye, mira, sale una foto rara, en la imagen sale algo raro. Pues mira, pues Fernando estaba aquí, pues no es Fernando, mira la foto, pues no ha crecido así, por si acaso supiese pues, algo extraño. Es para controlar, sí, para controlar. ¿Vale? Tuvimos una experiencia con el grupo de Olipa. De Olipa, que con luz negra fue. Sí. Estaba David apoyado en la ventana y él dice que no se movió, pero bueno, se hicieron fotos y demás, y en una de ellas se veía una sombra,
Pero lo único que estaba allí era la hija. Tenía que haber sido en el momento que la persona se echó en el momento que se moría. Le dijo que no, pero bueno. Así que si estamos quietos en el sitio, si hay algo que sale, ya sabemos que es algo que no. Bueno, Teresa, la temperatura. Se está bajando. María, la brújula. Si sortida especialmente. Si yo con nosotros, digo, yo puedo hablar normalmente. Sí, 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 sí. Ves que en cualquier momento te queda decir, oye. Fuerte, muy fuerte. Oye, está bajando la temperatura para que se quede todo bien grabado, ¿vale? Está dando de señor la virtud desde hace un rato, ¿vale? Tú te encargas de esta, si empezas a abrir una humedad rara o una cosa, nos dices. No va a ser una virtud. Bien, en esta primera prueba, tú vas a marcar el tiempo a echar para las preguntas, ¿vale? ¿Sabes cómo va lo yo? De alguna vez, bien. Con este botón, en marcha. De la nota. Bueno, a los 20 segundos, tendrás un pedido para echarlo. Hazme una pregunta. A los 20 segundos, otro pedido. Cada 20 segundos, para que se ha pasado con más 20 segundos, me da la pregunta, ¿vale? Para uno, cero. Separas y haces, o sea, no todo junto, estoy robando mientras. ¿Eh? Cuando se hace la pregunta, se mira si baja la temperatura o la humedad o cambia la brújula. Y lo que nos tiene que saltar es. Sí, no, si. Sí, cualquier momento, cuando ha cachado la pregunta, baja la temperatura, se mueve la brújula de forma rara o aquí hay un movimiento raro de humedad, lo decís y tú anotas. Vale. ¿Eh? Haces tu testigo con otro, o sea, me hago así. ¿Tú te haces alguna cosa rara? Lo dices. Vale. Sí, cuando empecé así, vamos a la parte de la velocidad y todo va activo. Es que le he puesto lo mínimo para que no ponga lo que le he puesto, si no. Habla si quieres, una, dos, sí, ey, habla. Hola, ¿me oyes? Hola. Habla, sí. Sí, hola, estoy aquí, hola. Vale. ¿Me escuchas? Vale. ¿Lo escuchas? Que es que le he puesto el mínimo aquel. Bueno, pues he encendido el H4. En mi portátil ya está grabando con el micrófono de Zoom. Y está entrando sonido ya del H4 en nuestro ordenador, cuando tú quieras. ¿Preparado? 12 de julio del 2009, estamos en el santuario de Agramonte y son las 2:38. ¿Estáis aquí? ¿Te cansas de repetir siempre lo conocido? ¿Desde cuándo estás aquí? ¿Quieres comunicarte con nosotros? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí?
¿Molesto? ¿Cuántos sois? ¿Cómo te comunicas mejor? Fin de las pruebas a las 2:41. Apago mini portátil y apago grabación del 64 en portátil. Muy bien, mira, habéis oído que Charo ha hecho referencia a un incidente que tuvimos con Copper, con Onipa, durante la grabación de unas placas que tienen allí. La voy a buscar porque sé que las tengo aquí las fotos porque las he metido, déjame que lo busque. Esta es la grabación del programa, ¿te acuerdas? Sí, el programa de radio donde entró la incidencia. Vale, aquí vemos una posición del compañero. Veis que David es el chico que está al fondo contra la pared. A la derecha está el padre de Copper, David, Copper, Dinao. Pues David es el que está al fondo. Y cuando se hicieron las fotos... Estas fotos van seguidas. Son dos fotos seguidas, ¿vale? Se hicieron con un carrete infrarrojo. Y veis que a la izquierda hay algo... Bueno, primero se ve una sombra, ¿no? Explícalo. Bueno, se ve a David, que obviamente está como distorsionado, ¿no? Sí. Ahí se mezclaría la sombra de David con la de Copper, que a Copper no se le distingue. Exactamente. Y a la izquierda se ve algo súper distorsionado. En la siguiente... Esta es la siguiente foto. Se ve a Copper, no sí. Se ve a David, que tenía que estar detrás de Copper, y se ve una sombra ahí, ¿lo ves? Junto a la ventana, una sombra negra de más o menos metro y medio largo. ¿La veis? Una sombra... Está junto, en medio de las dos luces, a la altura de los ordenadores. De ahí que pues llevemos a todos chalecos. Mira, los chalecos son por seguridad y para joder las fotos, lo decimos siempre, ¿vale? El chaleco es una medida que cuando tú haces una foto refleja el flash y te facilita la foto, pero te ubica en el sitio, o sea, no da error como está. David dijo que no se había movido y de hecho en la primera foto que se hace pues se ve una sombra distorsionada que parece que tiene que ser David. Copper se mezcla con esa sombra y tampoco se ve, y la siguiente foto se ve a Copper, pero David ha desaparecido y se ve esa sombra en la ventana. David vuelve a insistir que dijo que él no se había movido de su sitio para nada. Pero sin embargo, en la foto no sale y se ve esa sombra en la ventana. ¿Puede ser David que se movió? Él dijo que no se había movido, por lo tanto no tenemos que dudar de su palabra, ¿no? El caso es que salió esa sombra y David desapareció de la foto. Exactamente. En la experiencia que habéis visto ahora anterior, hay que decir que ahí va, nos acompañaba un psiquiatra, una psicóloga, Marian, o sea, un montón de gente, y Marian que es enfermera. Iba a ser una cosa muy seria, porque estaba muy interesado, su hermano, un montón de gente que estaba muy interesada en la fenomenología. Se le hizo a todos una foto de cuerpo entero por si volvía a ocurrir esto. Vamos a retroceder en el tiempo. Nos preguntan qué opinamos de la foto. Pues que al ser con un carrete tan sensible, a nada que se mueva. Claro, el que David no se vea pon la otra foto, o sea, vuelve a poner la foto en la que ha desaparecido David. Mira, pues sí. Los asombrados. En esta foto, en la que no se ve a David, que debía de estar detrás de Copper, que Copper es el que está de pie, pues nos parece muy raro, ¿no? A continuación se ve esa sombra que él dice que no se movió de donde estaba. Por lo tanto, es que es muy raro que desaparezca David. Habéis visto a David, ¿no? Precisamente no es que sea pequeño. Es pequeñito, que es que lo puedo poner. O sea, ¿dónde está? Pues de David, que es que no es pequeñito. ¿Veis? ¿Veis a David que está allí detrás? Copper está inclinado. ¿Las fotos las haces tú? Sí.
Aquí está Marifé, yo estoy a la izquierda observando, y si solamente falta Joseba, que es el que estaba haciendo la foto. Entonces, es muy raro que desaparezca una persona como David, vamos, que es que ya habéis visto que tiene presencia, o sea, que no es que pueda pasar desapercibido. Y después se ve a la sombra, él insistió en que no se había movido, ¿verdad? Claro. Y nosotros no lo creemos. Es lo más raro que nos ha podido pasar en el sanatorio. Exactamente. Mar Godoy está haciendo una pregunta sobre voces, si podrían ser del otro equipo. No había un segundo equipo. Estábamos solos en ese lugar. Eso era, si no me equivoco, la biblioteca. Y estábamos solos. No había un segundo equipo en ese momento. Lo que se grabase, se grabó porque se grabó. Nosotros estábamos en la estancia. Había un micro de un testigo fuera, alejado de los otros unos 4 metros, pero no había un segundo equipo, ¿de acuerdo? A ver, dice Isabel, dice poca luz, tiempo de exposición alto y desenfocado, por lo que los movimientos se pueden solapar. Exactamente, por eso estamos hablando de la sensibilidad. ¿Cuánto tiempo pasó entre... fueron seguidas? Claro. Las tres fotos fueron seguidas. Hay que decir que evidentemente se hizo con un carrete especial y evidentemente si se hace una foto, o sea, esta movida estaba, o sea, eso no cabe ninguna duda. Carmen comenta de que va en dirección contraria a la sombra y Enrique dice, es que hay que diferenciar una cosa. Una cosa es que no, que crees que no te has movido y otra es que realmente te has movido. Esto, pues a lo mejor sí se movió. Hombre, yo creo que se movió. No tengo por qué dudar, ¿no? Pero que desaparezca... En algún momento que se haya sido para algún lado... Pues, pero porque desaparecer una imagen así, claro, es mucho. O sea, claro. Que era grande, el hombre era grande, ¿eh? Es grande, es. Es grande. Mirad, como hemos, vamos a ir avanzando, ¿vale? Deja que lo busque porque ahora me he perdido aquí. Esto dicen, todo... la sombra es más baja que David. Sí, estábamos todos juntos. Solamente estaba, yo estaba un poquito más alejado, que fue el que hizo la foto. Nosotros en su día conocimos a un joven chaval, a un investigador con muchísimas ganas de aprender, que iban a venir a Aragón a investigar. No pudimos menos que quedar con ellos para conocerlos en persona, porque habíamos tenido contacto telefónico, por email, y era el momento de conocerlo. Y yo creo que la experiencia de Belchite y la experiencia que tuvimos con ellos aquí en el sanatorio, pues es impresionante. Estoy hablando de Copper, de su padre, de David, que vinieron a pasar una noche estupenda, ¿verdad? Ahí estás en lo que llamamos la habitación del miedo, lo estás explicando. Exacto. Esta es muy interesante. Esta... Luego hablamos de ella. Esta, quedaos con esta foto, luego hablamos de ella, sí. Perdona, queda corta. No. Aquí, sí. Pues, donde... Esto es la entrada a la biblioteca. Esto es el incinerador y, por favor, también quedaros con esta foto. Que volveremos a ella. Y esta fue la cámara que tantos problemas nos dio. El pasillo de las cocinas. Sí. Esto es la biblioteca, como veis, esta es la sala antes de entrar en la biblioteca. Preparándose para hacer las grabaciones, ellos les dejamos trabajar, venían a experimentar y nosotros solamente les acompañamos para que conociesen el lugar. Traje un equipo, desplegaba un equipo importante. Yo ahí conocí el H4 y me enamoré de él. Y ya, eso fue el sábado, el lunes fui al Corte Inglés y me compré uno. Pero bueno, fue momento de grabar la puerta abierta, que también fue muy interesante, ¿verdad? Sí, nos comenta Copper, dice, a mí lo que me sorprende es que no es una sombra, sino que tiene la cabeza por la ventana. Yo diría que es un hombre sombra. Un hombre sombra. Bueno, esta foto ya la habéis visto, ¿de acuerdo? Hemos querido destacar dos fotos, ¿no? Sí. Pues déjame que las busque y las pones y las comentas. Porque hay una cosa muy curiosa, que tampoco aquellos que hayáis ido en los últimos 10 años al sanatorio, igual no lo habéis visto, ¿de acuerdo? Igual no lo habéis visto. Déjame que la busque, que la tengo por aquí, metida en algún sitio. Una fotografía es esto. Charo, ¿puedes explicar lo que es? Eso es la cámara de desinfección. Como podéis ver, la puerta era una puerta especial, la hizo Aberly. Aquí en Zaragoza, los que sois de Zaragoza sabéis de lo que estoy hablando, y esto era una cámara de desinfección, es decir, cuando se lavaba la ropa, se metía aquí y se desinfectaba. Después tenían que entrar con máscaras para poder sacarla. O sea, no se utilizaba la ropa y se quemaba, no. Las sábanas se hacían allí porque se compraban rollos de tela y se hacían las sábanas. Y cuando se lavaban,
tanto los camisones, pijamas, las batas de los trabajadores, se lavaban y se desinfectaban en esa cámara. Esta cámara está debajo de la iglesia. La capilla. Llamar iglesia aquello. De la capilla, justo debajo de la capilla, ¿vale? Ya no existe esta puerta. O sea, esto es una pequeña cámara que es que para ver sus barras para colgar. O sea, es una cámara como hay que usar para desinfectar. No existe ahora mismo porque ya no está. Fuimos a Berli a pedir información. Sí, de hecho, nosotros conocimos la puerta. Bueno, se ve. Tengo fotografías de la puerta mil veces. Tengo una fotografía muy, muy graciosa tuya que no he querido poner, que parece un velociraptor asomado así. Digo, no la voy a poner porque si no, luego, pues el balcón. Yo me parece que viene la noche un poquito fresca. Y otra foto que ha dicho que destacásemos es la del incinerador, ¿de acuerdo? Vamos, déjame que lo busque, que está aquí. El incinerador, el famoso incinerador de basuras. Esta foto, quiero que os fijéis que la altura donde se metía la basura, esto es un incinerador de basura, pues está más o menos a la altura de la rodilla de Copper Padre. ¿Veis? Es un poquito más bajo que yo, ¿vale? Yo me he medido de la pierna, o sea, del suelo a la rodilla. Y me consta que llevar una camilla a esa altura tiene que ser súper complicado para el pobre celador, ¿vale? Entonces, esto era un incinerador de basuras. Aquí se quemaba la basura. El sanatorio estaba en medio del Moncayo. No tenían ningún sitio donde echar la basura. No había un basurero allí. Lo que se hacía allí era quemar toda la basura que se generaba, pues, de las comidas, de las curas, como son las gasas, las vendas. Jamás se ha metido allí un trozo humano, ¿eh? Jamás, por mucho que se esté diciendo otras cosas, porque los trozos que se cortaban en una operación, como podía ser un nódulo, un trozo de pulmón, se mandaban al dispensario de Zaragoza para que fuera estudiado, se metía en un bote con formol y se volvía a mandar al sanatorio. En el sanatorio había un cuarto donde estaban estos trocitos del cuerpo humano que cortaban en las operaciones, y una vez al año se cambiaba el formol. Allí no se quemaban restos humanos, ¿vale? Para meter allí un cuerpo hay que cortarlo, hay que trocearlo, porque no cabe. Y creo que si se hubiera quemado a un ser humano ahí, la temperatura que tiene que alcanzar... 900 grados durante 4 horas, casi, casi. Mira, no creo que lo aguante ese incinerador. Escúchame, verdad que te corto un momento. Y huele demasiado. Vosotros habéis visto los tanatorios, habéis visto las chimeneas que tienen, las salidas de ventilación que tienen, sabéis la cantidad de combustible que necesita un crematorio, sabéis que un crematorio, que es que cualquiera que en su día nosotros lo estudiamos cuando nos tocó desmentir esa leyenda, pues hace varios años también, un crematorio, de acuerdo, para cuerpos humanos, trabaja entre 700 y 800 grados, lo ideal son 900 grados, y se abre incluso hasta de 4 horas. Mantener durante 4 horas 900 grados en la mierdecilla esa, lo funde, porque no tenía nada refractario, ni ladrillos, ni las paredes estaban preparadas, porque era fino, no tenía ni entrada de aire de combustible, ni extractores de ventilación, no tenía nada, porque era un quemador de basura. Así que vamos a dejarlo de gilipolleces y vamos a intentar, cuando hablemos, documentarnos, porque hablar sin documentarse es de tontos. Pero bueno, vamos a dejar el tema. Y sí, ¿hay alguna cosa? Sí, Mar comenta, dice, antiguamente se desinfectaba en cámara de gas de formol. Y dice, después del proceso se necesitaba un tiempo de aireación y aún así, después de manipular con control. En el sanatorio después había unas zonas donde se colgaba la ropa para que se ventilara y para que se secara. Y cuando los días eran muy húmedos, hay unas casas detrás que se utilizaban como sitio de para secar. Y Enrique comenta, dice, a ver, esa foto tiene explicación. Es más, se le llama fotografía fantasma, larga exposición con movimiento. Dice que Isabel ha hecho varias, pero con trípode. Aquí no se utilizó trípode. No, claro. Joseba lanzó 3 fotos. No, pero esa foto yo no la hice, ¿eh? Sí. ¿La hice yo con la cámara de Cooper? No, es tuya. Yo tenía puesto ese carrete, yo no me acuerdo. No llevábamos... fue la luz. Ah, la luz, vale. No fue carrete especial. No. Es que a mí me sonaba haber hecho con Cooper carrete. Cooper llevaba la luz y se puso esa luz. Sí, vale. Sí, es verdad. Y se aprovechó. Pero bueno, también dice Isabel que es redondo, pero que es que, vamos a ver, que es que no hay que tener, vamos, eso es de primero de parapsicología. Documentaros de lo que queréis hablar, porque si no va a venir cualquiera detrás y os va a meter ¡pas! En toda la cabeza.
¿Por qué? Pues porque las cosas, cuando tú las estudias, o sea, al final se caen por su propio peso. Evidentemente, en una cosa que es para quemar basura, tú no puedes meter cuerpos. Vamos a olvidarnos de que va a traer el momento y vamos a escuchar a Cooper. Que pregunta a Cooper que si nos hemos leído los libros que hay detrás. ¿Pero qué Cooper? Entidad Copérnico, Cooper. ¿Ese es Cooper? Claro. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no es Cooper, pero bueno. Que sí. No me suena. En fin, pues Charo seguro, yo no. Vamos a escuchar a Cooper. Sí, que... yo me los he leído, doy fe. Escuchamos a Cooper. Vale. Que nos ha mandado el vídeo a última hora, el pedazo amigo. A las 10 y 20 me ha llegado el mensaje para editarlo. ¿Que pero si ahora, es Cooper? Pues si es Cooper, es Cooper. Pues oye, yo pensaba que no era Cooper. Pues claro que es Cooper. Vale, vale. Pues si es Cooper, es Cooper, Cooper. Bienvenido, vamos a escucharte. Venga, vamos a oír a Cooper y cómo recuerda pues aquella experiencia tan, tan fantástica que tuvimos allí. Joseba, Charo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer saludaros y estar de nuevo aquí con todos vosotros. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar esa investigación, esa primera visita al sanatorio del Moncayo? Un lugar, desde luego, que no deja indiferente ni a la mente más osada, ¿no? Un lugar que te toca por dentro cuando lo visitas, sobre todo la primera vez. Pero no me cabe la menor duda que cuando uno incluso lleva tiempo visitándolo, son de ese tipo de lugares que a uno lo cala por dentro y que te desprende ciertas sensaciones, ¿no? Pero bueno, vayamos a esa noche que, por supuesto, recuerdo, pese a yo tener bastante mala memoria, pero fue fantástica, ¿no? Porque además nos cayó la niebla a esa gran altura en la que está situada el sanatorio del Moncayo. Como una pequeña lluvia nos envolvía, la niebla, todo el ambiente, ¿no?, que teníamos era propicio, puramente como una película de terror, de miedo. Y aquello fue fantástico porque recuerdo que algunas pruebas extrañas, o por lo menos ciertas anomalías, obtuvimos. Como recordaréis, el audio estábamos grabando para mi podcast, La Puerta Abierta, y en un momento dado, sin que nadie lo esperase, de pronto, una voz como un grito de un niño, por un lado, yo me acuerdo que estaban cascos y creo que era como en el lado derecho, ¿no? Y todos lo escuchamos y allí no había nadie, absolutamente nadie. Además, era ya unas horas pues bastante intempestivas, ¿no? Era altas horas de la noche. Y no fue solo eso, sino que recuerdo algunas anomalías en esa escalera, el pasillo que hay abajo, el famoso pasillo que lleva las escaleritas, ¿no? Aquella escalera de caracol donde tantas veces muchos afirman haber captado imágenes extrañas y tal. Pero la verdad es que ese pasillo condiciona y no poco, porque uno pasa por allí con las habitaciones a mano derecha, ese pequeño pasillo estrecho, y puede notar pues ciertas cosas, ¿no? No digo a nivel de que uno sea sensitivo, ni mucho menos, pero desde luego sí que con que uno tenga una mínima sensibilidad humana desprende esas sensaciones pues inquietantes, ¿no?, en el lugar, que es puramente eso. Entonces yo, para mí, sí que es un lugar que sea por lo que sea, sea la causa que sea, a pesar de que he estado pues eso una o dos veces, ¿no?, estuvimos, pues guarda algo extraño, ¿no? Es ese tipo de edificio que parece que quiere contarte su verdad, que parece contarte algo, el edificio o lo que quiera que haya ahí en este lugar. Ya sea porque allí ha ocurrido algo, ya sea porque luego han ido y han hecho rituales en este lugar, yo la verdad que no lo sé, pero recuerdo que teníamos incluso anomalías con las cámaras que pusimos en ese pasillo, que no conectábamos porque llevábamos un equipo, y lo recordaréis perfectamente, un amplio despliegue, ¿no?, con un televisor de los de antes de tubo para conectar las cámaras remotas, detectores, sensores, y allí saltaba, las cámaras no funcionaban, había algunas cosas bastante extrañas. Por lo tanto, la verdad que guardo muy grato recuerdo de aquella investigación, que a mí se me hizo muy corta, ¿no? Porque desde luego un lugar como este, y vosotros lo sabéis perfectamente, requiere de mucho tiempo, de años, ¿no?, incluso de visitar, de estar allí y de indagar en busca de esa causa posiblemente extraña o posiblemente paranormal, que quién sabe si a lo mejor pues está allí, ¿no?, en algún lado, subyace pues a la espera de que alguien, de que alguien pues que tenga esa intención, ¿no?, de buscar ese otro lado, pues lo encuentre. De modo que, para concluir, la verdad que fue fantástica esa primera noche, la que me acompañó también, vino mi padre, vino David Ruiz en aquel momento, que investigaba con nosotros también, y fue fantástico, ¿no?
esa visita a este lugar tan mágico, que espero algún día volver a visitarlo, a ver si me acerco por allí y lo vemos de nuevo. Así que sin más os mando un fuerte abrazo, ahora que ya podemos casi abrazarnos, pero bueno, os lo mando virtual. Desde aquí un lugar muy cerquita de un preventorio también, de un sanatorio, el de Alcoy. Gran amigo Cooper, buena experiencia, vamos, increíble. Yo lo pasé muy bien. Tú tenías razón. Sí, ya me he decidido a peñar y esto solamente por estas palabras. Yo tenía razón. No es Cooper, yo creía que era Cooper, pues nada, bienvenido. No entro en mí en gozo ya. Igual reviento, porque me estoy inflando de orgullo. Que me des la razón. ¿Tonto, qué? Vale, pues no es Cooper, no pasa nada, no es Cooper. Me hubiera gustado que fuera Cooper, yo le tengo mucho cariño a Cooper. Nos conocimos en ese viaje, no sí. Nos conocíamos, después hemos coincidido otras veces. Ha venido a Zaragoza, nos han llamado, y siempre que hemos estado con él, pues es que Cooper es encantador, es una persona muy maja. Y lo pasamos muy bien, David también era encantador, y el padre de Cooper, divino. El padre de Cooper. Y yo me lo pasé muy bien, la verdad, y bueno, en Belchite. No vamos a hablar de Belchite, porque eso se llama todo directo. Y es cierto, vinieron con un despliegue impresionante. Yo pensaba que íbamos equipos, pero cuando vi lo que traía Cooper, yo aprendí mucho esa noche. Dije, sí, trajo un montón. Me enseñó el tema de las cámaras inalámbricas y cogimos cámaras inalámbricas. Sí, y la cámara que os hemos enseñado en el pasillo, que llaman el pasillo de la muerte, del miedo, del terror. Que de las cocinas. Sí. Que es el pasillo que va a la cocina, que no tiene ningún misterio. La verdad es que nos dio muchos problemas, porque no sé las veces que bajamos David y yo a mirar a ver qué pasaba con la cámara. Bajabas, la mirabas, funcionaba, subías otra vez, plin, se iba otra vez para abajo. Al final ya desistimos porque nos volvió locos la camarita de las narices, ¿verdad? Y fue una noche increíble. Increíble. A las 6 de la mañana ya nos íbamos a marchar, ¿te acuerdas? Y dice Cooper, vamos a grabar el programa. Y tuvimos la voz directa. Exacto. De ahí que empezamos a adaptar siempre las grabaciones con los cascos. Sí, porque nos entró, nunca escuchábamos las grabaciones. Lo pusimos en la primera temporada. Si lo queréis oír, está en la primera temporada en el programa de las entrañas del sanatorio, ¿de acuerdo? Que, bueno, sí, bueno, creo que con Cooper siempre que hemos estado con él, lo hemos pasado muy bien. Sí, es majete. Sí. Aunque se ha retrasado con el vídeo que me has tenido, aún te ha retrasado más que otros, que me sé yo. Un poco cardíaco lo has tenido, sí. Pero bueno. Vamos a acabar ya con esta parte, digamos. Pero confiesa, ¿a qué hora te han mandado el vídeo? Pues a las 10:20, si estaba yo aquí para montar, bueno, sí, 10 y poco, estaba para montar todo. Un poco antes de las 10, eran las 10, estaba cenando. ¿No? Ah, sí, muy bien. Antes, 9:30 por ahí. Y me llega el vídeo y digo, y tenía todo lo que era la escaleta, bueno, si os fijáis, mira dónde he puesto yo que Cooper entra, ¿no? O sea, está ahí en un lado, o sea, que es que al final ha sido meterlo ahí de meojí. La verdad es que en este mundillo conoces a gente encantadora. Menos estos. Y gracias a este mundillo hemos conocido a gente pues que se han convertido en buenos amigos. Sí. Como Enrique, como Isabel. Yo no iba a decir eso precisamente, pero bueno. como Cristian, como Eva. Laura, Javi, Chomin, Oscar, Miguel. Pero... Kai, todo. Sí, hay mucha gente que acabas haciendo un lazo muy grande de unión, ¿no? Compartes un amor por unos temas que son un poquito, digamos, marginales y son muy buena gente. La verdad es que me alegro mucho el día que nos mandaron un mensaje para tomar un café. Y no lo tomamos. Amigos, la 1:23, vamos a entrar ya en la parte, digamos, más paranormal de sanatorio. Hemos desmentido, como ya sabéis, sus leyendas, pero realmente nosotros hemos sido testigos de algunas anomalías. ¿Recordáis la primera grabación que he puesto para Fónica en las cocinas con estos chavales? Bueno, pues esa noche, y si visteis la primera temporada, recordaréis que pasó algo. Una habitación, una serie de incidentes, unos chavales trabajando allí y algo les ocurrió. Bueno, yo me he puesto en contacto con uno de ellos, con Javi, que estaba en el chat. Javi, después de esa experiencia, juró y perjuró que no volvía con nosotros. Le engañamos y le veréis en la segunda experiencia. Pero después de tantos años que han pasado, este amigo, este manojo de nervios, nos cuenta algo que creo que para cualquier persona que investigue los fenómenos y que le toque vivir algo como vivió él,
puede ser algo muy, muy importante. ¿Te parece que escuchemos? Sí. Vamos a escuchar a Javi. Bueno, buenas tardes, buenos días, como queráis. Me ha pedido mi amigo Joseba que os cuente mi versión de lo que yo viví esa noche en el Moncayo. Y yo me estoy echando para atrás con la memoria. Ya tengo 40 años. Esto me pasó con 22, 23 años tenía yo. Y ahí sentí el miedo extremo, realmente. Nunca lo había sentido ni le he vuelto a sentir lo que es el miedo extremo, el que te hace paralizarte. Y bueno, ahí es lo que os cuento, lo que yo he vivido. Esto lo pueden creer, no lo pueden creer, pero bueno, fuimos un viaje, nos fuimos al Moncayo, al centro este de tuberculosos, el sanatorio, como lo quieras llamar, y está todo muy bien organizado por Joseba. Y los hicieron varios grupos y un grupo se fue a la capilla, que eran las chicas, las mujeres, con Joseba y Charo, me parece también. Otro grupo se fue a la capilla y otro grupo nos fuimos a las habitaciones de arriba, a la segunda planta, que éramos cuatro tíos, sí, cuatro chavales, y nos fuimos arriba a habitaciones. Y claro, es un pasillo con todo habitaciones, como un hospital normal, con todo habitaciones, y al fondo, pues la habitación. Para mí, la habitación del pánico, como se le puede llamar. Bueno, el caso es que empezamos a hacer la primera psicofonía, y de estas sensaciones que sabes que viene algo, que viene alguien, que sabes que no estás solo, que sí, que estás con tus amigos, pero que por el pasillo se acercaba alguien. Una sensación muy rara, ¿sabes? Y al que tenía yo sentado al lado mío, que era Miguel, Estábamos haciendo nosotros la grabación con la anotación de los sonidos y tal y cual. Y otros dos de pie con las cámaras, y una cámara de vídeo y otra de fotos. Y yo le decía a mi amigo, viene alguien por el pasillo. Estoy sintiendo como una presencia de que alguien va a aparecer por el pasillo. Ah, pues me dijo, tranquilízate, que es sujeción y que no viene nadie. No te paranoies. Y empezamos a hacer la primera psicofonía, la serie, y acabamos. Y oigo un... Es que lo digo como si ahora mismo lo estaría sintiendo. Un golpe así, ¿sabes? Como pum, pum. Y no le doy más importancia, le digo, ¿lo has oído? Y dice, sí, pero que no le des importancia porque puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Y empezamos a hacer la siguiente serie de psicofonía. Y otra vez los golpes, pum, 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 ¿sabes? Como al fondo, pum, pum. Y digo, tío, estoy oyendo golpes, macho. Acabamos la segunda serie y por los walkies le dije a los caras, oye, estoy oyendo golpes, tío. No sé si es paranoia mía o hay alguien de otro grupo que está andando por aquí porque estoy oyendo golpes. Y por los walkies, pues, preguntó a ver si alguno del grupo se había andado por la segunda planta o algo. En ningún momento dijeron, no, estamos todos en nuestra ubicación, tranquilizados, que puede ser un sonido del bosque o lo que sea, ¿sabes? O el mismo edificio, que es muy antiguo. Vale, pues venga, pues seguimos. Y justo cuando íbamos a empezar la tercera serie de psicofonía, es que lo recuerdo, es un miedo intenso que... yo es mi peor sensación que he vivido. Se empieza a oír por el pasillo. Es que... Como que... ¿Sabes? Como que venía alguien andando, pero, o sea, eran unos pasos firmes y pum, pum, pum. Y, claro, nos quedamos los cuatro paralizados. Justo en ese intervalo, un poquito antes, uno de las que estaba con la cámara dice, ha bajado un poco la temperatura, estoy viendo aquí, y la batería se me ha bajado tres rayas. Ya, claro, y de repente los golpes, pum, 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 como un paso, como si el vecino estaría andando por el pasillo, ¿sabes? Y se quedó como en el marco de la puerta, pum, pum, se quedó así. Claro, los cuatro nos quedamos paralizados porque no has sentido a lo que estás oyendo. Dices que lo que hace el cuerpo humano o cualquier persona es buscar, ¿sabes?, la claridad de algo que está pasando para sacarle contexto, ¿sabes?, para no volverte loco. Pero claro, estás oyendo unos pasos por encima que en realidad no sabíamos lo que había en el techo.
Eran pasos, o sea, pasos ni animal, ni un pájaro, ni un pato, ni... Es que, bueno, y se quedó así en el marco de la puerta, como el vecino estaría, pum, pum. Y empezó a dar vueltas, pa, 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 pa. Cada vez, eso fueron 7 segundos, como si estaría dando vueltas, pum, 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 y se oyó un boom, golpe, ¿sabes? Entonces Miguel se levantó, ¡cago en Dios!, gritó. Y yo estaba al lado. Yo, si el techo se llega a caer, ahí caigo. O sea, estaba totalmente paralizado. No era dueño de mi ser. O sea, estaba totalmente, o sea, paralizado. Porque es una sensación, dices, ¿qué pasa aquí? Que no le doy explicación, ¿sabes? Entonces, llamamos a todos los grupos, subió inmediatamente Joseba, pues qué ha pasado, tal y cual. Alguno dijo un comentario de que, pues igual han sido las tuberías, mis, perdón con la expresión, mis pelotas, ¿sabes? Y en ese momento dijeron que venga, pues que yo quería salir de ahí como sería, ¿sabes? Estaba totalmente alterado, no le había dado explicaciones, no me había pasado eso jamás y ni me ha vuelto a pasar, ¿sabes? Entonces nos salimos y... del edificio y yo me quería ir porque era una sensación muy rara, ¿sabes? Y aún recuerdo cada momento del suceso. ¿Volvería a ir? Yo creo que no volvería a sentir, a experimentar esa sensación. Fue una experiencia inolvidable. Que se queda para mis recuerdos, eso hay que vivirlo, por mucho que diga, ¡buah! Esto es una paranoia, esto es una invención para ganar tiempo con amigos y tal, pero no, esto hay que vivirlo. Y realmente, no le doy explicación, porque, perdón, no le he dicho, porque Joseba en ese momento, claro, igual ha entrado alguien o fuera del grupo, y fueron a mirar en un altillo que subía unas escaleras al techo, a lo que es la guardilla, al último piso. Entonces, eso es todo cañizo, el techo era todo cañizo, ¿sabes? Y una persona no podía andar, ¿sabes? Ni un animal, ni nada, es que fue inexplicable. Y una sensación que yo realmente creo que no voy a poder olvidar jamás. Javicho, muchísimas gracias por tu testimonio, tío, muy valiente. La experiencia que vivió este buen amigo fue muy dura para él y juro y perjuro que nunca volvería con vosotros. Ahora avanzaremos un poco en ese juramento porque lo rompió por insistencia, digamos, cabezonería mía y pasó otra cosa. Mira, sí. No, que iba a decir, yo no estuve, la primera vez no estuve, ¿no? Y la verdad es que cuando lo escucho notas ese miedo que pasó, que transmite esa sensación que han pasado 20 años y sigue, sí. Bueno, se nota, ¿no?, que transmite esa sensación de miedo y que lo pasó muy mal. Y la segunda vez el pobre, pues tampoco lo pasó muy pero bien. Pero no adelantemos. Mira, habéis preguntado durante el directo si los protocolos se revisan. En esta experiencia... tuvimos que revisar muchas cosas, muchísimas cosas, porque fue algo que no te esperas y que surgió. Y surgió de tal manera que nos pilló a todos, como suele decir, en bragas. Hoy, en cada investigación, siempre hay una cámara de vídeo testigo y una grabadora testigo. Desde que llegas al escenario, está grabando. Siempre. Y hay un responsable que se ocupa de que eso esté grabando. Claro, hace 20 años estábamos trabajando con cintas. Entonces las cámaras se usaban en momentos puntuales, a la hora de grabar las psicofonías, a la hora de tal, ¿no? Eran cosas que, bueno, pues que lo hacías porque pensabas que era por economía principalmente, porque no teníamos las cámaras digitales que tenemos ahora. Y eran un poquito grandes. Entonces, por economía, pues, ¿qué pasó? Bueno, os voy a poner muy breve, la comunicación entre grupos que tuvimos. ¿Por qué? Porque la experiencia... cuando estaba pasando, yo quería esas imágenes y se las pedí a mi compañero. Chomi, dame las imágenes porque, claro, esto es algo que hay que tener. Y cuando me dijo, no, Joseba, no las tengo. Y como que no las tienes. Yo, no las tengo, no se han grabado. Encendió la cámara y con la cosa de salida del exterior, de tal, 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 no le dio a grabar y no grabó la primera incidencia que fue de las más fuertes.
¿De acuerdo? La segunda se ve un poquito borroso y apenas se aprecia, así que no. Yo os voy a poner, digamos, que la grabación testigo, yo soy muy maniático con las comunicaciones. Y siempre tenía una grabadora, ¿verdad? Que soy muy maniático, grabando un tal kit con lo que se transmitía. ¿De acuerdo? No solo con eso. Como yo soy A ver, que a mí me ha pasado poner H4, darle a grabar, quedárseme en stand-by, pensar que estoy grabando la sesión y no he dado el segundo golpe y no me ha grabado nada. Te recuerdo Belchite. Por ejemplo, en Belchite, 4 horas de grabación, 4 horas de grabación con una Panasonic de 50 kilos, grabando a esta señorita, y casi pierde las uñas con el calor que hacía. 4 horas de grabación y la cámara no me cogió la cinta. Y yo veía que estaba grabando, me daba rec. Son cosas que pasan. Pero bueno, un sonido, a veces se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Voy a poner un sonido que dura muy poquito, lo he subtitulado porque se entiende muy mal. Pensar que tiene un montón de años, lo he cogido de una cinta y se entiende como se entiende. Pero vine a reflejar de forma muy resumida lo que fueron esos instantes. Esos instantes en lo que algo estaba pasando, ¿de acuerdo? Atentos. Una experiencia para no olvidar. Yo la recuerdo perfectamente porque hubo que redirigir los equipos. Empezó una serie de condiciones extrañas, que la podía contar yo, pero sé que la va a contar a nuestra compañera Laura. Pero resumiéndola, hubo una serie de anomalías donde estábamos. Se estaba produciendo esas anomalías incipientes en la segunda planta, en la campilla, y yo el personal que había era también nuevo y no me fiaba de una persona que estaba allí, necesitaba que había rigor porque se estaba produciendo fenomenología. Laura se fue a la capilla, nos quedamos en la cocina y seguían experimentando arriba, ¿de acuerdo? Y se produjo eso, una serie de incidencias que marcó lo suficiente
a nuestro amigo Javi para no querer volver nunca. Hombre, esto solamente hay que ver también a Chomin. Chomin, que es como yo, estaba acojonado. O sea, acojonado. Y no, no voy a adelantar nada. Vamos a escuchar a Laura, porque también lo recuerda perfectamente. Porque claro, yo os puedo contar las cosas y a mí me oís todos los sábados. Pero hoy es cuestión de oír a las personas que estuvieron con nosotros. Vamos a escuchar a Laura y que nos cuente lo que ella recuerda de ese momento. Y luego pasamos a otro momento muy, muy interesante que tuvimos también en la habitación del miedo. Cuando subimos a la segunda planta, que sí que ahí se produjeron golpes bastante fuertes y tal, yo en la cocina, sufrimos un brusco, bajada de temperatura. Yo de repente yo me volví y dije, yo se va, tengo la pierna helada, o sea, pero no de que se me ha ido, no, helada, o sea, se me acaba de quedar esta pierna helada. Pero bueno, ahí se quedó la cosa, nosotros no tuvimos ningún ruido, no oímos nada, hasta que de repente el talkie empezó a sonar de que los de arriba nos estaban diciendo, ¿estáis dando golpes? Y nosotros, no. Seguro que no estoy dando golpes, no, estamos en cocinas y hace, es que aquí se están oyendo unos golpes, como que algo hay por encima del techo, y por el techo sabíamos que no había nada, porque habíamos estado por el día y sabíamos que había un hueco y era cañizo, ahí no, ni cabía una persona ni un animal muy grande para dar semejantes golpes. Pero subir a la segunda planta y encontrarte a Óscar debajo la puerta, del marco la puerta, a Chomin en una esquina y a Javi y a Miguel en la otra. O sea, esas caras no se me van a olvidar nunca. Nunca. Bueno, Javi creo que no ha ido más que una vez más y ya no ha vuelto más. O sea, me parece que ya fue para él, ya tuvo para todo. La verdad que impacta. Óscar dijo, yo sé que ahí arriba no hay nada porque habíamos estado por la mañana, y dice, yo para por si acaso, debajo del marco la puerta estaba ahí, al menos que sobreviva uno para contarlo. La verdad que yo el cambio de temperatura, luego me lo dijo Joseba, que había 7 grados de diferencia de un sitio a otro, o sea, de un marco de la puerta a la calle, porque no había, ahí en cocinas no hay puerta, es una portalada y está... Bueno, no hay puerta, realmente estábamos en la calle, y cuando ya nos íbamos me dijo Joseba que sí, que había 7 grados de diferencia de este lado de la puerta a este otro lado de la puerta. Y yo le dije, mira que te estaba diciendo que a mí la pierna se me estaba quedando como... Bueno, que es que me quedó helada de repente, o sea, yo ya sabía que ahí algo estaba pasando. Es que no se explica, es que no puedo explicaros, por mucho que lo intente, no puedo explicaros lo que sentí, porque es un momento lleno de emociones, sentimientos encontrados, de... Que en el cerebro te hace cortocircuito, que ahí no te deja para pensar mucho más, la verdad. Pero fue una experiencia muy bonita y algo único, la verdad. Laura, muchísimas gracias, tía. Muy buena memoria, muy bien detallado, muy bien estructurado. He decidido partir tu testimonio en dos porque es que venía al dedillo con esta experiencia. Y Javi. Sí. Perdona, Elvira comenta, dice que la expresión de Chomin y su postura dicen mucho. Pero vamos, lo pasaron muy, muy mal. Mira, tengo una grabación, pero claro, es que ya tengo en tan mala calidad del primer vídeo que montamos de esa experiencia. Bueno, que tiene muy poquita resolución y no tengo el original, no sé, cosas que pasan a poquito de la vida. Y cuando salen del sanatorio por la puerta principal después de la experiencia, cuando hemos recogido, parece que vienen de la guerra. Un tío cuadrado, un pelotari con unas manos que podía matar un cerdo a hostias. O sea, y salen agarrando el cassette así, haciendo como que hemos sobrevivido, que hemos sobrevivido. Fue una noche impresionante. Yo me lo pasé muy bien. Sé que mis compañeros, pues igual, pues, pero quiere decir que lo vas buscando, amigos. En lo fenómeno paranormal, esas cosas pueden pasar, no es lo habitual. No es lo habitual. Y puede, quizás haya muchas explicaciones para lo que estas personas vivieron en esa habitación. ¿De acuerdo? Pero les pasó algo que les ha marcado. Algo real. Algo que después de 20 años lo siguen recordando como si fuera ayer. Pero solamente hay que ver cómo lo recuerda Laura y cómo lo recuerda Javi. Tuvo que ser muy impresionante para que les tengan ese recuerdo tan exactamente. Vivo. Exactamente. ¿No? Y en la primera temporada, en el primer programa del sanatorio, escuchamos a Óscar y a Chomin relatarlo. Y lo tienen vívido. O sea, es algo que se queda grabado. Volviendo con el pobre Javier. Juro y perjuro que jamás volvería a ninguna investigación con nosotros. A ninguna. Y surge
la oportunidad de grabar un pequeño programa. Y no volví a ninguna. A ninguna más. Hasta que surgió la oportunidad de grabar para Telecinco un pequeño documental en el sanatorio, un pequeño documental. Y claro, yo me puse en contacto con todos los amigos que habíamos estado allí. Oye, venga, tenéis que venir para que sea más fluida la cosa, para repetir la experiencia, porque le interesa, porque tal. Yo hablé con Javi, venga, tío Javi, que hemos ido más de 30 veces, que nunca ha pasado nada. Yo, venga, anímate, venga, por favor. Y Javi accedió. Y se vino con nosotros. Bueno, mirad, yo voy a intentar... voy a intentar resumir. He resumido lo que pasó en la habitación del miedo. Casualmente, la única factor común que había en ese momento. A mí me habéis escuchado preguntar continuamente la temperatura en la grabación. Oye, ¿qué temperatura tenéis? Continuamente. Aquí me vais a escuchar algo parecido, continuamente. ¿Por qué? Porque se está produciendo una fenomenología y queríamos comparar si llegábamos a las mismas características, al mismo patrón que habíamos tenido la primera vez. ¿De acuerdo? Amigos, es la secuencia completa de un incidente. No he cortado nada. Veréis que no he cortado nada. Y lo siento por Tommy, pero no he cortado nada. A la vuelta comentamos un poquito si quieres tú, pero no he cortado nada, ¿vale? Es lo que grabó la cámara testigo. Pregunta Marc que si Chomín volvió. Sí, Chomín volvió a todas. Sí, Chomín vino a todas. Y Oscar también. Sí. Sí, el único que no volvió fue Javi. Laura ha estado en todas. Laura también ha estado en todas. Y como, Raquel. Sí, han estado en Calanda, en Belchite. Pero a Javi le marcó. En todos los sitios. Todos, le marcó. Y yo entiendo que una persona te marque algo así porque no te lo esperas, ¿vale? Y en esta ocasión, pues nuestro amigo Javi también estaba en la habitación y le vais a oír. Son imágenes grabadas con una cámara testigo, ¿de acuerdo? Que estaba en una esquina y evidentemente, pues comprenderéis que no son precisamente tomas de premio Goya. Pero bueno, dicen bastante de lo que pasó. Después veremos lo que grabó Telecinco y podéis compararlas. Vamos a ver el incidente, el segundo incidente de la habitación del miedo. Estamos grabando con la grabadora, por si acaso hay alguna alteración. Sí, se lleva grabando todo el rato. Sí. ¿Estoy grabando con la grabadora? ¡Ay, no! No. La madre que me parió, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué dice? Quietos, en silencio total. Animales. Este es un cerdo. Que está grabando la puta grabadora. ¿Qué grabadora? Sí. ¿Claro? ¿Sigo? Está muy bien. Oye, esta luz... ¿Me da la sensación que acaba de... Abajo hay un grupo, Dile que no hagan nada, diles que no hagan nada. Díselo, Chomi. Al de la. David, si me copias, estamos quietos, ¿vale? David.
¡David! ¡No vayan los dos! ¿Cuánto se ha puesto ese? 7,3. ¿Por qué se queda quieto, tío? Estos miden mal, ¿eh? Aquí no, porque aquí está. Ahora vamos corriendo. 7,2 bajando, 7,2 y bajando. 7,9 ahí. 7,2 sigue bajando. Ha bajado, No hay condiciones de temperatura porque no hay viento para que pueda sufrir esta temperatura tan fría en el interior. Hostia, ahora mismo estamos, digamos, que viendo las posibilidades normales. Pues no hay aire. Hemos corrido a buscar animales, no hay animales. Pues hay que descartar, quizás se haya quedado grabado luego cuando hicimos un sentido más rojo. Por ahí no sé lo que ha pasado. Baja la temperatura. Vale. Esto es lo que grabó la cámara testigo, ¿de acuerdo? Tú estabas por el pasillo, luego contaremos, luego vamos a adentrar en lo que es la fenomenología, ¿vale? Esto es lo que grabó la cámara testigo, ¿de acuerdo? Se produjo una serie de incidencias que ahora comentaremos antes de pasar a grabaciones, pero os voy a mostrar lo que montó Telecinco con las imágenes. Se ven partes que no se ven aquí por la cámara testigo, pero que quizás está un poquito agrandada. La imagen, ¿vale? Está un poquitín solo, un poquitín. Pero bueno, se ven zonas del sanatorio que no se ven desde la cámara testigo y es exactamente el mismo incidente. Recordad, yo entro preguntando, Charo pregunta, ¿habéis movido algo? Yo me llevo la mano al micro y empieza toda la secuencia. Vamos a verla. Se ha ido por abajo, ¿no? Venga, la segunda planta está libre. Está libre la segunda planta. ¿Abajo cómo estáis? Estamos en busca de un ruido que hemos escuchado. No sabemos lo que ha sido. Están todos los equipos en estos momentos investigando en distintos lugares de todo el sanatorio, en habitaciones, en la capilla. Y todo el equipo ahora mismo está movilizado intentando saber de dónde provienen esos ruidos. Vamos, vamos, para arriba. A ver, Laura, activa los MP3 y empezar a grabar. Corremos a la planta de arriba. Activa MP3 y empezar a grabar, que tenemos anomalías en la segunda planta. Vamos a tranquilizarnos, vamos a seguir, ¿de acuerdo? Vamos a seguir corriendo porque, al parecer, han escuchado algo en el fondo. Atentos, que cuando estamos solos. ¿Has oído una puerta ahora? Aparte de los ruidos y del grito que hemos escuchado. Cuando he venido hacia el pasillo que estaba sola he oído puerta final. ¿Puerta final? ¿Cómo cerrar? Así. En todo momento están preguntando las condiciones de temperatura, como están ustedes escuchando, a Joseba para saber si desciende o no la temperatura, si está pasando algo en algún otro punto del edificio, porque como saben es bastante grande y nosotros estamos intentando recorrer esas zonas donde se están escuchando no solamente los ruidos, sino los sonidos de las puertas. Ruidos, portazos, el edificio cobró vida en cuestión de minutos. Pero, ¿de dónde venían? ¿Por qué manifestarse de esa forma? Fuese lo que fuese, lo cierto es que durante la noche fuimos testigos de fenómenos extraños. La segunda parte del incidente, pero Charo, ¿qué pasó? Bueno, yo el recuerdo que tengo es yo estaba en la biblioteca, que es el sitio que más me gusta estar siempre. Estaba en la biblioteca, estaba con Joaquín y con David. David estaba controlando... Bueno, habíamos colocado la cámara de vídeo enfocando desde el hall a la biblioteca y
creo que también estaba Marifé con nosotros, estábamos los cuatro, David, Marifé, Joaquín y yo en la biblioteca, y de pronto nos miramos porque escuchamos como si estuviera cayendo agua por las tuberías, lo cual nos pareció muy raro y pensamos que podían ser escombros, pero era la sensación de que estaba cayendo agua. Te lo comentamos y tú me dijiste que subiera arriba y bueno, cuando subí, pues ya arriba habían estado oyendo, ¿no?, los ruidos y todo. Se oyó, eso. Se escuchó un grito de mujer. Y sí, se escuchó un grito de mujer, entonces fuimos por ese pasillo que se ve, sí, que pasa por delante de la capilla, porque en la capilla estaban las compañeras, sí, a ver si a ellos les había pasado, claro, algo. Y preguntamos, oye, ¿habéis gritado algo? ¿Os ha pasado algo? Porque, no. Claro, si recordáis la primera temporada del primer programa, veréis cómo recorrimos el sanatorio, cómo cada uno llevaba su equipo, cómo se hizo todo el despliegue, que estaba cerrado, con permiso. Cerrado, y cuando hablo de cerrado es que las verjas metálicas, las puertas, les pusimos una cadena bien gorda con un candado. Estábamos solos en el sanatorio, pero eso no garantiza que por otro lado se podía haber colado. Bueno, habíamos dado la vuelta por todo el perímetro y habíamos marcado un par de sitios que estaba rota la valla, porque no hacía mucho que había puesto valla nueva. Exactamente. Y estando preguntando, se escuchó como si fuera el arrastre de algo metálico, como si hubieran arrastrado una cama. Sí, al fondo, es lo que preguntas. ¿Tú habéis arrastrado algo? Al fondo del pasillo, que al fondo del pasillo va a desembocar en lo que era el quirófano. El quirófano. Entonces yo voy corriendo para allí. Yo voy detrás de ella, detrás viene el muchacho con el micrófono y detrás el de la cámara. Y eso lo he contado mil veces. Charo iba corriendo por el pasillo, yo iba detrás de ella y ya empiezas a pensarte que si es un animal, es un jabalí, un zorro o algo. Y se para. Todos que vamos detrás de ella la vamos a pasar por encima. Y yo pasé de correr, ahí con los brazos así, pues tenía que cogerla para levantarla y seguir corriendo. Bueno, nada, llegué al quirófano, llegaron todos y allí no había nada. Entonces se volvió, primero iba a la cámara, después ibas tú, después iba el presentador. Y tú ibas la última. Y yo iba la última. Y al ir andando escuché un golpe de puerta, pero la puerta tenía un cascote. Claro. No se movía, que es cuando me pregunta qué he escuchado. Fue una noche interesante. Cuando gritamos, sí, atentos, que igual no estamos solos. Pensábamos que había alguien. Que había más gente haciendo el tonto, ¿vale? Para que se hayan preparado, porque es que había un grupo de mujeres en la capilla. Y estábamos todos, ya, digamos que los hombres estábamos repartidos por abajo, por los sótanos, por la entrada, arriba en la segunda planta, y entonces para que estuviesen en alerta. ¿De acuerdo? Pero... Sí, porque lo que pensamos no es que era un fenómeno paranormal, sino que alguien había entrado y, bueno, el ruido fue fuerte. El del arrastre, el grito de la mujer, claro, es muy típico el ruido del grito de mujeres allí. Puede haber lechuzas, puede haber cosas que lo confundamos. Sí, te puede llevar a confundir. Pero nos pareció tan real que pensamos que era una compañera. Pues, a no ser las compañeras, corrimos pensando que una mujer había entrado al sanatorio y tenía problemas. Estábamos ahí un medio ejército para ayudarla. No encontramos a nadie, no encontramos una explicación ni al grito, ni al arrastre, ni al golpe de la puerta. Lo único común en estas dos incidentes, en estos dos incidentes, es que hubo una persona... Que estaba en los dos. Pero no solamente estaba él, es que había más gente que había estado en los dos incidentes, pero también habían estado otras veces... Y no había pasado nada. Las dos veces que hemos tenido un incidente, solamente ha estado presente una persona. Así que Javi... Habrá que comprobar porque no hay dos sin tres. A ver si hacemos una experiencia, nos acompañas y se repite algo tan, tan maravilloso. Yo lanzo la invitación. Yo creo que Javi se ha hecho el sordo. Voy a estar dormido el hombre. Mira, Laura, ¿qué comentan? Dice, nosotros no dijimos ni oímos nada, solo veíamos pasar a todos corriendo para un lado y luego para el otro lado. Fue espectacular. Claro, estábamos corriendo para localizar a unas personas. Nada de entidades fantasmales, personas. Posiblemente pasaríamos al lado de algún espíritu y ahí está, ¿dónde van? ¿A dónde van? ¿Dónde se van a matar? Hombre, lo que está claro que es que tú estás en un sitio, estás experimentando y estás buscando el fenómeno, no puedes salir en dirección contraria. Si no, ¿para qué vas? Claro. Laura dice, ¿no?, que intentará convencerlo, pues si le convences, intentaremos montar junto a los amigos de Misterios en Aragón, hacemos una conjunta con Enrique y con Isabel y montamos una experiencia en el sanatorio, así se repite la... Pues sería genial volver a repetir la experiencia con él. Excelente, muy, muy interesante. Amigos, las 2 de la mañana, vamos a terminar ya, con 3 grabaciones parafónicas. 3 de las más claras, que hemos subido un poquito el volumen, hemos tratado incluso alguna de bajo la velocidad, que no hacía falta, y yo creo que entenderéis, aparte porque las he subtitulado, vais a entender lo que creemos que dice. Decir que estas las hemos obtenido siempre
No en pruebas controladas, sino cuando estamos hablando. Es la grabadora testigo que está siempre y se graba todo. Incluso cuando estamos tomando, cuando terminamos de hacer una cosa de estas, pues llevábamos café, llevábamos galletas. Laura solía traer chorizo, otro día salchichón, ¿verdad? Un pan tostado. Bueno, que digamos que después celebramos lo que hemos hecho sin tomar alcohol, que después hay que coger los coches, ¿vale? Nunca. Entonces, eso también se graba, siempre se graba todo lo que haces por si entra algo. Y estas han entrado en esos momentos. Pues mira, se apunta Laura, trata la chiquilla con un chalequito, ya haremos un chalequito del grupo. Y Enrique y Isabel, misterio, se apuntan. Escuchamos la primera inclusión parafónica, a ver si... Raquel también se apunta. Hombre, Raquel, claro, ya sé que Raquel se va a apuntar. ¿Cómo no se va a apuntar? Yo seguro que si hago un llamamiento a toda la gente del grupo, pese a que estamos yo aquí en Zaragoza, se apuntan todos. Eso que está por Sanse Chomín. Pero yo creo que sería un esfuerzo y nos juntaríamos casi todo el grupo otra vez. Muy buena noche, Raquel. Venga, vamos a ir terminando ya para que no se os haga muy tarde. Y escuchamos las tres inclusiones. Os pongo la primera. Vais a ver lo que dice, pero os comentáis si realmente lo entendéis, ¿de acuerdo? Venga, paso a la primera. Decirte que no he puesto la calefacción este año en mi casa. Vale, vamos a esperar un poquito al lag. Y vamos comentando. Comentaros que el sábado que viene traemos un programa también muy especial. Muy, muy especial. En la que vamos a tratar el tema del fenómeno OVNI en primera persona. Carmen también se apunta. Si va Javi, se apunta Carmen. Pues anda, Carmen, que podemos hacer ahí una guapa. Y dice Isabel, ¿pero lo habéis entendido o lo habéis leído? Esa es la cuestión. Inma también se apunta y así no hay que llevar a los geos. Sí, se entiende, guapa. Misterioso sí. Aragón dice mata, mata. Mata, mata. Mata, mata. Se oye muy bien. Y es que las hemos destacado porque es que están un poquito limpias, pero se veían ya de por sí, ¿vale? Vamos a escuchar la segunda. ¿Ponemos la segunda? Venga, amigos, ponemos la segunda y si hay que repetirla, se repite, ¿de acuerdo? Pero también es bastante clara. Segunda inclusión, otra vez haciendo referencia a Charo, y yo creo que también es bastante clara. No sé si la habéis captado, si hay que volver a ponerla, se pone. Misterios, Cristian dice, yo lo que he escuchado, que lo he escuchado sin cascos, vamos. La verdad es que son unas inclusiones muy, muy claras que en un principio dudamos hasta que pudieran ser... Y anda que lo trabajamos en ellas para intentar localizar que fuese un compañero, una compañera, que realmente, y de verdad que se han quedado como claras, están limpiadas lo justo. Sí, no hace ni falta limpiar. Y se escucha bien Charo, bien, ¿verdad? ¿Habéis oído a un compañero, a Joaquín, en una de las relaciones psicofónicas? Os hemos pedido que os quedaseis con su voz, porque esto ya lo hemos comentado alguna vez cuando hemos hablado de parafonías. Es más, creo que hasta le hemos puesto alguna vez. Es una grabación en la que claramente, eso es que lo puedo decir, claramente llaman a Charo. Claramente, tan claramente que ahora cuando lo escuchéis, comentamos un poquito, ¿de acuerdo? Es muy clara, vamos, clarísima. Hay gente que le llama difuntos, yo les llamo energías. Hay gente que les dice espíritus, yo les llamo energías. Oye, es la...
Bien, bajo vuestra opinión, sincera, ¿eh? O sea, aquí estamos abiertos a cualquier sugerencia, crítica, lo que necesitéis. ¿Creéis que se trata de la misma persona que llama a Charo? Bueno, esto lo hemos comentado muchas veces. Esta es la famosa grabación en la que se oye Charo, Charo, y es tan clara y tan fuerte que... Yo la descarté. Claro, yo cuando se lo dije a Joseba me dijo, hombre, es Joaquín. Claro. Digo, solo hay un problema, que Joaquín no estaba. Esa cosa. Yo cuando escuché la grabación, porque escuchábamos por separado las grabaciones, yo cuando la oí, es que ni le presté atención, dije, ah, pues, Joaquín. Y Charo me mandó la inclusión con el registro de tiempo y me dice, escucha esto. Y cuando lo escucho, estábamos hablando porque era el Messenger. Entonces, sí, el Messenger. Por Messenger. Digo, hombre, Charo, que es Joaquín. Y dice, ¿estás seguro? Digo, hombre, claro que es Joaquín. Que estás seguro, es Joaquín. Digo, espera un poco. Y yo se lo reenvié a Joaquín. Casualidad que lo recibió y me contestó. Sí, que soy yo. Pues vale, digo, oye, toma, te reenvío el SMS. Y dice, ¿estás seguro que es Joaquín? Digo, sí. Y dice, coge las hojas de trabajo, las hojas que cogemos de registro de incidencia y todo, ¿no? Yo cogí la hoja y me dice, lee la gente que estábamos presentes. Y me pongo a leer la gente, pam, pam. Bueno, pues Joaquín no estaba. La grabación que habéis visto de las pruebas parafónicas corresponde a la semana anterior, cuando se registró unos meses antes. ¿Meses antes? Sí, he tomado los apuntes porque yo también... coméntamelo, porque yo lo hablo de memoria. Nosotros habíamos estado con Joaquín el 7 de diciembre del 2008 y esa es del 21 de marzo del 2009. El compañero pero no habíamos no estado con... Habíamos estado con Vador y... Con Teresa. Sí, y no habíamos estado más veces. Era la segunda vez que estábamos. Es tan clara que, bueno, comentaba, a ver, ¿dónde está? Que no la consideraba una... Es muy humana, que no sí, sé qué. Sí. Es que yo la descarté. De hecho, cuando yo lo estoy escuchando, digo, Charo, Charo, ¿no? Y sigo escuchando y de pronto pienso, pero si es Joaquín, y Joaquín no estaba. Claro, en un principio dije, Joaquín, me llama. Claro. Estamos hablando y me llama, como estábamos con el café. Pero claro, después fue el clic de decir, pero si Joaquín no estaba. Carmen pide que la ponga otra vez, pero vamos, yo creo que es muy clara, ¿eh? Charo, Charo. Oye, es larga. Charo, Charo. Oye, es larga. Charo, Charo. Oye, es larga. Hay gente que le llama difuntos, yo les llamo energías. Hay gente que les dice espíritus, yo les llamo energías. Charo, Charo. Oye, es larga. Charo, Charo. Oye, es larga. Charo, Charo. Oye, es larga. Estás comentando de que no parece la misma voz, que la voz es más grave. Puede ser por la compresión de que saco yo por aquí por el OBS, pero cuando se escucha en WAP, o sea, yo no tengo duda, no tengo duda en esta. Joaquín, no tiene duda de que es él, pese a que no era él. Y realmente, pues eso, esas cosas que son demasiado humanas, demasiado claras y que se descartan. Imaginaos cuántas grabaciones que tengáis en base a esto, en la que habéis obtenido un registro, una voz de alguien conocido y que no recordáis que os ha acompañado en esa investigación, porque nosotros hacíamos muchísimas salidas, muchísimas. Era raro el fin de semana que no salíamos a hacer un estudio. O os tocaba una vivienda o íbamos a... Era muy raro. Entonces la gente iba como bailando, ¿no? Para eso estaban las hojas de control. Anotabas el personal que te acompañaba, pues todos los datos, ¿no? Charo dice que apareces tú. Yo, no sé, yo no me reconozco ahí. Lo de Charo, no. No, no dice nada más. No hay más. Pregunta que si después dice algo más. Nada más. No, nada más. Y en el vídeo no hay nada más. O sea, solo hay esa inclusión. Soy hablador de los demás, yo estoy hablando por allí y realmente... ¿Que puede ser una mala interpretación nuestra? Pues puede ser. Yo la dejé, y creo que en su día la descarté porque me pareció que era un compañero y luego pues resultó que ese compañero no estaba. Pero bueno, la dejamos ahí. Oye, como cosa curiosa, ¿eh? Tampoco vamos aquí a sembrar cátedra en cuanto a grabaciones parafónicas, que ni es nuestro trabajo ni nuestra intención. Oye, hay otros que se dedican a estos menesteres y estarán mejor preparados y cualificados que nosotros. Pero... En lo que nosotros... Son curiosas, siempre hemos dicho que pueden imitar voces y en esto yo creo que es una imitación de la voz de Joaquín. Sí, sí. Yo de hecho ya os digo que cuando escuché Charo, pensé que me estaban llamando Joaquín, pero yo ni contesto, o sea,
podemos poner la más trozo de grabación y se ve que yo sigo a lo que estoy porque no escucho que nadie me llama. Bueno, yo estoy hablando anteriormente y estamos allá recogiendo equipos y no le hemos encontrado una explicación a día de hoy. Oye, igual si mañana la encontramos, pues oye, o la presentaremos, para eso estamos, no sé, no, dice Inma que si el compañero no está y es su voz, ¿cómo explicamos esto? ¿Son imitaciones? Pues yo sí creo que imitan las voces. En muchas ocasiones, ¿eh? En muchas ocasiones. Yo creo, de hecho, conozco a una persona que se obsesionó bastante con el tema de las parafonías porque había fallecido su hermana y intentaba contactar con ella, ¿no? Y la primera grabación que obtuvo fue una voz muy parecida que para él era su hermana. Y estuvo mucho tiempo buscando ese contacto. Sí, ese contacto. Que es un problema. Sí. Que las pueden imitar. De hecho, si pueden hablar, me imagino que pueden imitar. O como modulan, como no sabemos cómo lo graban, ese es el piripapo. Hemos dicho siempre que no nos interesa saber dónde vienen las voces, ni qué son, ni nos interesa saber cómo se graban. ¿Cómo se graban? Si sabemos cómo se graban, cómo modulan, cómo acceden a ese registro, ya sea en digital, sea analógico, o sea, cómo se graban, ese cómo es lo que a día de hoy nos importa a nosotros. José Carpetano dice que si no puede ser que la cinta hubiera estado pregrabada. No, porque es digital. Sí, es una grabación digital. Es digital, es en digital, de la Olympus tuya. De la Olympus. Es digital, o sea, no, es más, nosotros no hemos escuchado, hemos trabajado con cintas reutilizables nunca. Una ocasión, los compañeros de Calahorra, que uno estaba en la asociación, unos amigos de Oscar y de Javi, me pasaron una grabación que habían hecho en el pantano, donde oían voces, y oía voces y una sesión maquinera por debajo. Nunca. O sea, yo tengo cintas grabadas de 60 minutos que tiene grabados 10 por una cara. Nunca hemos utilizado la cinta para grabar por otra cara. ¿De acuerdo? Siempre se grababa por una sola cara. Y esa se metía en el archivo de audio y ibas a la tienda y comprabas otra. Tal, puesto que valían 300 pelas, 250, lo que quisieses. Máscaras, 1000 pelas, eran de ferrita. Yo hice una cosa muy mala. Como no había nada grabado, pues las utilizaba para entrevistas. Pero para grabar un programa de radio. Por ejemplo, pero no para hacer pruebas. No, no para hacer pruebas. Siempre se utilizaban cintas vírgenes. Pues eso, al final tenías un montón de cintas ahí en que no oías nada. Igual hoy en día si las tuvieras habría algo grabado, pero la escuchabas con la grabadora porque entonces no tenía ordenador. Y cuando tuve el ordenador, el primer programa que tuve de sonido el WAP. O así. El WAP. Sí. Y eso ya fue, vamos. Eso era buff. Pero claro, no tenían ni la calidad que hay ahora. Es más, yo estoy seguro que si recapturaríamos muchas cintas que tenemos grabadas del sanatorio, porque el sanatorio tiene un archivo así, de cintas, solamente del sanatorio, pues si las volveríamos a recapturar y volver a reescuchar, pues igual encontrábamos alguna sorpresa que no vimos en su día. O descartaríamos alguna de las que creemos que son positivas. No sé, yo te digo que yo acababa utilizándolas pues para grabar Cuarta Dimensión por las noches. O para alguna entrevista. La verdad es que no había nada, pues la utilizabas. La utilizabas, y no hay más. O se la pasaba a mi tía para que grabara. El caso es que no he guardado las cintas. Pues oye, es una experiencia. Ya en la primera temporada os mostramos el sanatorio desde el punto de vista más histórico, pues desmintiendo pues todas sus leyendas, todas esas tonterías que se han dicho y se están diciendo, que no tienen ni pie de cabeza, no tienen una base documental. Porque para hablar de documentación hay que mostrarla. No me vale, me han dicho que, o he hablado con. No, tienes que mostrar documentación. Tú muestras la documentación y es lo que pesa. Nosotros en la primera parte os mostramos toda la documentación que consideramos necesaria para desmentir. Nos guardamos y nos hemos reservado el derecho a tener más documentación oculta, pues el día de mañana tenemos que cortar otra vez en seco algunas tonterías. Y se hará. Pero bueno, en esta segunda parte, pues hemos querido mostrar pues esa parte que no se vio, en la que, pues oye, es el disfrute, son los compañeros, son esa amistad, esos lazos que se hacen, esas experiencias. Pues, hombre, no hemos puesto las experiencias todas que se han grabado allí, ni todos los equipos que hemos llevado, ni nada. Ha sido un resumen, una cosa puntual para, pues oye, para que tengáis un recurso para escuchar. Hemos oído a los compañeros, hemos recordado muy buenos momentos con ellos, y oye, y ha surgido la posibilidad de hacer una gran quedada de misterio. Ojalá. En el sanatorio de Agramonte, que bueno, habrá que estudiarla.
Habrá que estudiarla si buscamos bueno, la forma. No sé cómo estará el sanatorio, hace mucho que no hemos estado. Pues habría que acercarse y revisar, si no, creo que Rubén o Cristian y Eva habían estado. Habría que mirar cómo está y buscar ubicaciones seguras para toda la gente. Pero bueno, amigos, que son las 2:15 de la mañana. Llevamos 3 horas y 17 minutos de programa. A mí se me ha pasado volado. Yo sí, me lo he pasado muy bien. Sí. Hoy toma, el sanatorio es nuestro lugar fetiche, o sea, estamos... El sanatorio es nuestro. Nuestro en cuanto a nuestro corazón. Lo que hemos hecho, lo tomamos como una aula de trabajo. Nos enamoró por sus instalaciones, por su ubicación, porque nos permitía pasar un día estupendo en el monte, porque podíamos cenar antes, porque podíamos juntarnos amigos allí, porque allí, en principio, en los primeros tiempos, no nos molestaba a nadie, no acudía ni bacaletas, ni hacer botellón, ni curiosos. Estábamos nosotros, el monte y el edificio. Alguna vez se acercaba la Guardia Civil, tomaba café con nosotros, nos contaban sí. experiencias... Ha sido siempre eso. Bueno, siempre hemos tenido muy buena experiencia con la Guardia Civil. No podemos decir nada, ¿verdad? En Belchite, en cualquier sitio que no los hemos encontrado, siempre se han portado muy bien. Han sido súper agradables. Nos han pasado historias. Nos han comentado cosas que gracias a ellos hemos descubierto otros sitios, ¿verdad? Por ejemplo. Ya sabes que a mí me unió un lazo muy fuerte con la Guardia Civil. ¿Verdad? Entonces, no puedo hablar mal de estos uniformes, amigos, que están ahí para cuidar y proteger. Que nos tenemos que despedir, que es que no podemos estar aquí más rato, que es que imagino que queréis descansar y a veces yo dije lo breve y bueno, dos veces breve, ¿no? O algo así del dicho. No vamos a empalagarnos ya con más cosas porque hemos mostrado el trabajo que ya hemos mostraros. Veo que habéis aguantado un montón hasta el final. Yo pensaba que se iban a ir antes. Se van a aburrir como una ostra con esto, ya verás. No, yo creo que, pues oye... Yo creo que ha gustado. Y lo dicho, el sábado que viene retomamos el tema OVNI con dos testimonios impactantes de primera persona. Dos testimonios que hemos podido estudiar. Bueno, uno más que otro. Eso es que, si somos sinceros, uno hemos podido estudiar más que otro. Porque uno lo escuchamos hace un montón de años y lo hemos vuelto a retomar ahora y tal. Pero son dos testimonios... Hombre, seguimos. Yo creo que, con su permiso, vamos a intentar buscar... respuestas, ¿no? Vamos sí, a intentar sí. estudiarlos. Os vamos a mostrar el testimonio. El testimonio y hablaremos de testigos, hablaremos de fenómeno OVNI, hablaremos de casos en Aragón, hablaremos de muchísimas cosas y... La verdad hay que agradecerles que se hayan ofrecido a hacerlo, porque va a ser la primera vez que salgan. Sí, es la primera vez que van a salir en pantalla. Así que amigos, invitados estáis a Parasic OVNI el sábado que viene a las 11 de la noche. Enrique, ¿en cuánto tiempo? Bueno, amigos, muchas gracias, como siempre, gracias al chat, porque sin vosotros, es que lo digo siempre, no haríamos el programa. Hay muy buen rollo el chat, eso me encanta. Muchas gracias a todos, gracias a los amigos que nos habéis mandado los vídeos. Muchas gracias por haber perdido ese ratito. Que es un esfuerzo, que sé que os ha costado mucho. Yo sé que a Eva y Cristian les ha costado mucho, porque estaban muy, muy, muy ocupados, se agradecen. Y a Laura, Raquel, Javi, volver a ver a Laura, que tengo muchas ganas de volver a quedar con ellos, con Laura, con Raquel. Pues a ver si se puede, y lo dicho. Me encantaría volver a vernos, que hace un montón que no nos vemos, y recordar, la verdad es que había muy buen rollo y sigue habiendo muy buen rollo. Muy buen rollo, pues a distancia, pero bueno. Estamos a una hora en coche, así que, y como hacíamos antes, quedábamos en el sanatorio cada uno desde un punto... Y nos juntábamos en el sanatorio. Amigos, pasar muy buena semana, cuidaros mucho y nos vemos el sábado que viene. Vale, 6 días, 20 horas y 41 minutos según Enrique. Pues en ese tiempo nos vemos a ver. Cuidaros muchos, amigos. Un abrazo.